Главная добродетель, которую мы должны развивать на пути единства, это сопереживание. Тобе кебул протидин манушер проти доя корар монобхав хисебе ной. Sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Aap duniya ko vyapak drishtikon se dekhiye. این ما را از ترس‌های بی‌اساس، قضاوت‌های خودخواهانه و مواضع سختگیرانه دور نگه می‌دارد. Nous permettant de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. Continuando las búsquedas a través del espíritu humano, recientemente encontré una publicación alucinante. Una revista española que ha reunido hace más de 20 años una exploración hacia el mundo de la psicología transpersonal, la psicodelia, el underground, la contracultura, la espiritualidad y el arte. En fin, al viaje hacia el mundo interior. La sorpresa de sus portadas con plásticas sobre visiones estáticas y mundos oníricos expresan el universo abierto de la imaginación humana y su contacto con las realidades más profundas. Aquella, en la propia búsqueda de Revista Ulises. Amablemente aceptaron una entrevista que, más que aquello, fue un encuentro muy feliz, un reconocimiento. Tanto así que uno de sus fundadores y editor, Xavier Vidal, me obsequió un conjunto de los números de la revista que viajaron desde España hacia el otro lado del Atlántico. Como anécdota, las oficinas de correos confundieron la dirección enviando a la querida revista Ulises, que debía llegar a Santiago de Chile, más de 3.000 kilómetros al sur, a Punta Arenas. Aún, como el antiguo arquetipo del viajero griego, Revista Ulises se encuentra vagando entre las exilas y caribdis de las oficinas de correos con la esperanza que alguna vez encuentre su Ítaca en mi casa. Sin embargo, el principal hogar y destino que se ha formado entre Xavier, Juan Carlos, Sandra, Genís y yo es la amistad. Esa amistad que surge del compañerismo en un mismo destino, una misma búsqueda. Como lo ha sido durante todo este tiempo, Revista Ulises. Un espacio que se expande en un viaje interior personal hacia un lugar compartido. Así, todavía vagando por los confines del mundo, esta querida revista ya se encuentra finalmente en mi casa. Más que como un hecho, como un reconocimiento en la amistad desde Chile hasta España en el viaje interior. Xavi, ha sido pero realmente un privilegio, yo lo he pasado muy bien y además he conocido la experiencia de Revista Ulises con este viaje que ustedes han hecho por el mundo de la psicodelia, de la psicología transpersonal, de este mundo que al final somos nosotros mismos, ¿verdad?, conectados. Así que les presento a Xavi, que es diseñador gráfico y editor aficionado de la revista Ulises, que es una experiencia a la cual invito a todos que nos podamos abrir. Ha sido un honor, un privilegio y realmente una alegría. Xavi, te mando un abrazo gigante para allá y gracias, gracias de corazón. Gracias a ti porque eres la bomba. Claro, y un abrazo grande, que estés bien. Un abrazo grande. Nos escribimos, ¿vale? Nos escribimos. Nos encontramos con Juan Carlos Busó, miembro del equipo de base de Revista Ulises,
y también bibliotecario, historiador y sociólogo, autor de diversos libros, entre ellos Drogas y Cultura de Masas, Spanish Trip, La Aventura Psicodélica. Agradeciéndote enormemente esta conversación, Juan Carlos. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, desde el viejo continente, por el interés que has demostrado por nuestra revista y por la atención que nos has dispensado. Te puedo asegurar que ha sido todo un placer atender tus requerimientos y en un futuro que esta grabación figure dentro de tu canal YouTube en esa fantástica recopilación de caminos que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande para ellos. Un abrazo. Hasta pronto. De verdad, muchas gracias, Juan Carlos. Te lo agradezco. Y bueno, ahí está las ganas mías del día de mañana, cuando tengan los números digitales, irlos explorando de a poco y viendo lo que ustedes han hecho, porque realmente, al menos yo he visto los índices, me parecen muy interesantes. Así que valga ya mi agradecimiento por todos estos años de la revista Ulises, así que estoy muy, muy ansioso de conocer los contenidos de la revista. Muchas gracias, Javier. Un gran abrazo. Que estés bien. Chao. Nos vemos. Yo de verdad agradezco mucho tu tiempo, Sandra, tu dedicación, tu pasión que pusiste en este pequeño diálogo, en este pequeño encuentro. Realmente muy significativo, yo me lo llevo en el corazón para siempre. Créeme que conocerte aún en este pequeño espacio de tiempo es muy significativo y va a quedar siempre ese lazo con las personas de la revista Ulises, en la cual nos sentimos reconocidos en esa misma búsqueda, ¿verdad? Y en ese mismo sentido de viaje interno. Así que no me queda más que, de verdad, agradecerte y aún en la lejanía, enviarte un abrazo, pero gigantesco desde acá. Así que, Sandra, de verdad, para mí ha sido una alegría gigantesca y vayan los mejores deseos hacia tu propio viaje. Muchísimas gracias. De verdad que yo lo recibo y muchísimas, muchísimas gracias. Sí, ahora como que siento que hay una proximidad, ¿no? Y también te lo deseo para ti. Sí, te deseo para ti lo mismo que me estás deseando y también siento ganas de compartirte esta alegría por haberte conocido. Gracias por la oportunidad que has dado a la revista también para poder ofrecer esta ventanita, ¿no? En el mundo de no sabemos dónde estamos, pero somos unos cuantos y unas cuantas, ¿no? Y eso es bien, bien bonito. Así que muchísimas gracias, Javi. Y muchas gracias por tus palabras también. Me las... Ya están dentro. Así que muchísimas gracias, Javi. De verdad, de corazón también. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Y quién sabe, nos veremos por ahí de repente en esa oportunidad. Claro que sí, avisa cuando estés por España, claro que sí. Sí, seguro que sí, sí. Fantástico. De verdad, de corazón, al equipo, a ustedes, bueno, se los agradezco, pero enormemente. O sea, Geniza ha sido pero un espacio donde yo me he aproximado al espíritu de la revista. Ya ojalá espero pronto tener las ediciones en material. Bueno, yo soy fanático de los libros, no me gusta el material, el digital me cuesta un poco más, pero lo bueno es que el digital, cuando ustedes saquen la página web, va a poder estar accesible al mundo, porque claro, enviar y todo es un problema. Y cuando descubrí esta revista, que ustedes llevan un montón de años, fue realmente notable. O sea, de verdad, felicitaciones por el trabajo que han hecho. Queda quizás mucho por hacer y ojalá que así sea. Ese es mi deseo y este espacio para mí ha sido pero enormemente constructivo, así que te lo agradezco, Genís. Y vaya ya un saludo fraternal. Sí, muchas gracias por todo, por tu interés y por este espacio. Ya te digo, siempre es un placer compartir.
y nada, nos ha gustado mucho conocerte también, y desde luego es un currazo solo ver el primer mail con todos los usos horarios con los que nos convocabas. Ya vi, hostia, esta persona es un profesional del tema, así que nada, muchas gracias, de verdad, también un abrazo grande, James. Para contextualizarnos y empezar la reflexión, es que nos cuentes qué es Revista Ulises, ¿verdad? Y cuáles fueron las motivaciones para fundarla, por qué surgió, cómo surgió, cuáles son los temas que aborda, ¿verdad? Que nos cuentes en rasgos generales qué es Revista Ulises. Vale. Ok. Bueno, si tuviésemos, o si tuviese que definir de alguna manera la revista, ahora mismo, yo creo que hay tres características clave, ¿no?, en la revista Ulises. Por un lado, y es determinante, no es fruto de un proyecto editorial para cubrir unos espacios determinados en el sector cultural, de revistas, etc. O sea, no, digamos que no hay una línea editorial. Y la clave, entiendo que lo más característico de Ulises sería que todo el equipo Ulises tomamos la revista como un soporte al servicio de cada colaborador, cada uno que escribe un artículo. O sea, el tema lo decide el que escribe, no lo decidimos en Ulises. El porqué de esto es porque lo que nos interesa es que quien escriba sobre algo que le apasiona en ese momento, o le interesa, o está investigando, pero es a él primeramente que le interesa el tema, ¿no? No porque ahora haya sucedido algo, pues oye, escribamos sobre este fenómeno de ahora, no. El tema principal, el eje principal, es que quien escribe decide el tema y la extensión. O sea, es el estándar, ¿no?, a la que alguien nos diga, ah, pues sí, pues me gustaría participar, y ¿cuánto espacio tengo?, ¿no? Eso es el... Pues no, no hay un espacio delimitado, puedes hacer una página o 50, luego ya nos buscamos la vida para maquetar con más extensión o menos. O sea, esto es un... Entiendo que es algo característico, y luego también, que claro, partiendo de que no hay una línea editorial, la distribución, pues no hacemos, no existe una distribución, por decirlo así, estándar o formal. Vamos a buscar cuántos más lugares. Casi entendemos que quien esté interesado en algo de lo que publicamos sea él quien busque la revista, por decirlo así, ¿no? Primero también porque como no representa ningún negocio para el que la venda, es decir, si lo mirásemos el beneficio que va a tener una librería por venderlo o el nuestro propio por venderlo, es pura anécdota, con lo cual es una cosa de intereses personales, ¿no? Es decir, el boca a boca, ostras. Y es más, nos consta, por ejemplo, que el volumen, podríamos decir, de revistas que se venden, el efecto es mucho mayor porque cada revista es compartida. El que la tiene la comparte con otros. Oye, mira, léete esto. O sea, estos tres aspectos para mí son importantes, ¿no? No hay una línea editorial. La importancia recae en el autor, por cuanto que cada autor escribe sobre aquello que le interesa en ese momento, y que la distribución, pues lanzamos voces, la revista ya está aquí, pero tampoco... Eso, entendemos que el que le interesa acaba llegando a la revista. Lo Javier, hemos comprobado. Pero ¿cómo nació esta idea de hacer Revista Ulises? Ahora, te quería decir, el concepto de la revista ahora mismo, personalmente le veo en esos tres puntos. Entonces, exactamente, ¿cómo fueron qué motivaciones fueron, ¿no?, para fundarla? Es la pregunta que me haces. Pues como muchas veces en la vida, o sea, no hay tampoco detrás unas grandes razones o grandes eventos que ocurrieron. Es un conjunto de factores, digamos,
aleatorios que se dieron, coincidieron unas situaciones que se dieron determinados factores, y podríamos decir que nació como de una manera bastante orgánica. Se tuvieron que dar diferentes condiciones para que floreciese la idea de la revista. Mira, haremos un poco de cronología y así la revista se inició con un fanzine que no tenía tampoco previsión de prolongarse en el tiempo, con un fanzine que surgió en el año 1997. Llevábamos un año, todo el 96, diferentes grupos. Te hablo desde Barcelona, bueno, desde Cataluña, España, un lugar muy concreto. Entonces, en Barcelona, toda la década, yo creo que fue bastante general de Occidente, toda la década de los 90 hubo, digamos, que como una revisión de la cultura psicodélica de que venía de los 60 y los 70. En los 90, entiendo que muy influenciado por la gran eclosión tecnológica, lo que comentábamos hace un momento, las posibilidades tecnológicas empezaban a parecer infinitas. Entonces esto permitía mucha conexión que previamente a Internet pues era complejo, ¿no? Entonces había todas unas inquietudes, y en Barcelona en aquellos años había un grupo musical de rock que hacían una música muy básicamente marcada por los 60 y 70 en California, con los Grateful Dead como referente y tal. Se llamaban Psiconautas, en catalán Psiconautes, y bueno, generacionalmente había una distancia, pero personalmente iniciamos una amistad, y con el tiempo fuimos viendo de que, ostras, uno al otro, oye, pues ayer me hablaron de un pintor pop, muy interesante, oye, pues hay otro grupo, ha salido una maqueta, hay un fanzine, una cosa muy, muy vivida. Y fue a partir de que Ringo Julián es un pintor pop, por decirlo así, o así se le ha reivindicado, que murió hace unos años. Y yo, la verdad, cuando lo conocí me impactó bastante, porque sí era un lenguaje plásticamente hablando que venía del pop, digamos, warholiano, pero evidentemente a mí me resultaba, había algo más, ¿no? Muy simple, muy pop, es decir, una lectura sin complicaciones, pero entonces me quedé muy prendado de la obra de Ringo. Y Jordi Álvarez, que era un miembro de este grupo de rock de los Psiconautes, le conocía y dijimos, pues vamos a verlo un fin de semana a su estudio y tal. Y así fue. Y de allí fue un poco que nos decíamos cada vez, los que nos encontrábamos, decíamos, oye, igual estaría bien un fin de semana reunirnos. Y el que escribe poemas, que nos lea los poemas, el que cada uno con su denia, porque estamos viendo que algunos, por edad, estábamos un poco alejados porque no era nuestro entorno, y también la gente más joven pues tampoco tenía muchos datos, porque en aquellos años pocos libros, pocas publicaciones en español sobre estos temas. Y de esta chispa de, oye, ¿por qué no hacemos un fin de semana, un encuentro y tal? De ahí acabamos haciendo un encuentro en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y nos reunimos, bueno, o sea, hubo que cerrar puertas. Fue una cosa que, por ser de generación espontánea, acabó siendo una cosa que se desbordó. O sea, la gente no podía entrar, el CCB, todo que era, es una institución muy abierta, pero de alguna manera tampoco de golpe se preocuparon, ¿no? Porque llegaban personas, uno llegaba con un ordenador debajo del brazo, el otro montaba lo que sea en el suelo, y había una joyita en estos encuentros, que fue lo que un artista también fallecido ya, Matty Clairwin, un artista plástico muy conocido porque hizo bastantes portadas para músicos como Miles Davis, por ejemplo,
es por lo que más se le conoció a Santana. Algunas de las cubiertas de discos más potentes de Carlos Santana eran de Matty Clerwin, que vivía desde hace muchos años, vivió en Mallorca, en Deià, en un pueblito de Mallorca, que es una isla, en donde vivían y siguen viviendo muchos artistas y músicos y así. Entonces habíamos conectado con él y nos facilitó montar dentro de estos encuentros psicodélicos de Barcelona lo que él llamaba la capilla psicodélica, que era como un cubo con todo de representaciones transparentes, digamos, como si fuesen diapositivas grandes, todas las caras, el techo, el suelo, las paredes del cubo, todo eran reproducciones suyas. Entonces, bueno, entrabas ahí y realmente era curioso el efecto. Bueno, todo esto viene porque el motivo, cuando preparábamos estos encuentros, yo en aquel momento, mi profesión siempre ha sido y es de diseñador gráfico, pero en aquellos años había iniciado junto con otros dos socios una aventura editorial que se llamó La Liebre de Marzo, una editorial de libros que nació en el... Sí, hasta nuestros días, aunque ahora ya parece que han pasado los tiempos. Pero habíamos hecho una colección, habíamos iniciado una colección que era única en lengua española, que se llamaba Colección Cogniciones, dirigida por el antropólogo José María Fericlá. Y la idea de esa colección era dar a conocer en lengua española muchas cosas que ya en extranjero estaban, en inglés, sobre las sustancias. Básicamente desde una visión científica, es decir, vamos a inspeccionar más que la del divertimento o así, que es lo que más se había popularizado. También a mediados de los años 90, justamente José María Fericlá dio inicio a una serie de grandes conferencias en España, en Lérida, en Barcelona, que aquí era muy nuevo. En Estados Unidos era algo que ya se venía haciendo, es decir, congresos, conferencias con diferentes ponentes y tal, pero aquí era muy novedoso. Y la verdad es que hay que agradecer enormemente a José María Fericlá, que vinieron a Barcelona Albert Hoffman, descubridor de la LSD, Alexander Shulgin, redescubridor de la MDMA, Giorgio Sammorini, un investigador italiano que investigó mucho en África todo el tema, bueno, de algunas culturas como la Buiti, con ritos, en principio, nada agradables, pero son los ritos iniciáticos que hacen. Y bueno, y así un sinfín de, digamos, que las personas más notables, que mayormente trabajaban en este ámbito, los reunía José María Fericlá y en congresos que duraban normalmente entre 1 y 3 días, ¿no? En ese entorno, que era, podemos decir, académico, pero no aburrido, digamos, paralelamente estaba sucediendo un poco lo mismo, pero en grupos y en entornos más underground, digamos, ¿no? O sea, eso mismo que había motivado a José María Fericlá de reunir figuras, a un nivel más underground, pues ocurría lo mismo. Músicos, pintores. Entonces, y vimos, bueno, nos aproximamos a toda esta situación como un grupo que estábamos unidos por actividades cotidianas, ¿no? Fernando Pardo, que éramos socios en la editorial, Marta Tramuntana, que era, trabajaba en la imprenta que nos imprimía los libros a la editorial. Y entonces vimos que otros grupos tenían un fanzine con nombres muy curiosos, ¿no? Ansia de color, por ejemplo, este es el que recuerdo que me gustaba, Ansia de color, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, hombre, nosotros, ¿por qué no hacemos un fanzine también, ¿no? Pero te digo, todo es muy de juego, era en ese momento, ¿no? Y entonces con Marta Tramuntana vivíamos también a nivel personal pues una intensa y bonita historia de amor. Y pasamos unas semanas en la isla de Formentera, al lado de Ibiza,
vacaciones puras y duras. Y, pero, claro, estábamos dándole vueltas a cómo participaríamos, qué podíamos aportar a esos futuros encuentros y tal, ¿no? Y un poco o mucho en Formentera, mar, despelote, tomábamos apuntes para ese fanzine, ¿no? Podríamos tocar esto, ¿no? Todo muy distendido, muy amoroso y era fantástico, sinceramente. Una situación muy buena. Regresamos a Barcelona, nuestros quehaceres y trabajos diarios y tal. Hicimos el fanzine, que nos lo facilitó la imprenta, porque todo esto funcionaba siempre, pues, presupuestos económicos ni nos los planteamos tenerlos, ¿no? Improvisábamos constantemente. Y entonces el fanzine, que es este, pues dijimos, lo vamos a hacer en blanco y negro y tal, y Marta Tramontana y su socio, no, pues regalamos una tinta o un papel en color para que así salga en dos colores y tal. Buen rollo. Hicimos el fanzine con el objetivo de divulgarlo en los días que durase el encuentro, los encuentros psicodélicos. La verdad es que lo de los encuentros resultó bastante intenso, porque de una cosa que pensábamos reunirnos, pues los colectivos y mostrarnos unas cosas a otras, empezó por muchos sitios, se divulgó, por alguna razón parecía atractivo o algo, y te digo, aquello fue... Pero vaya, que fue muy bueno porque hubo, por ejemplo, duró 24 horas non-stop, y esas 24 horas en la sala de cine, las 24 horas non-stop, había sesión de proyecciones de películas, documentales, películas, cortometrajes, pero non-stop había otra sala en donde 24 horas non-stop habían debates, alguien sacaba un tema o un motivo y se debatía, entrabas, salías, te ibas a descansar, volvías, o sea, se crearon diferentes, una exposición permanente, y luego, aparte de las cosas previstas, había eso, te digo, a mí se me quedó, y lo recuerdo muy bien, alguien apareció con un ordenador, que aún no era una cosa común, y empezó pues, a hacer fractales y cosas. Es decir, aquello era un mercado libre, por decirlo así, donde cada uno presentaba. Muchos ratos las personas se iban a la capilla de Matty Clerwin. Bueno, podríamos aquí extendernos un poco con lo de los encuentros, pero sí que me gusta que, si consigo trasladar un poco esa... en catalán existe la palabra caliu, que es, bueno, el tipo de sensibilidad que movía todo esto, ¿no? Entonces un poco eso, el origen lo podemos situar en una empatía con otros grupos que generaban fanzines para sus cosas y tal, y entonces dijimos, pa. A posteriori, cuando ya pasaron, se celebraron los encuentros estos, Juan Carlos Usó, que justamente con él nos conocimos en estos encuentros, que la verdad él era autor de un libro que había salido y que se hablaba mucho, que era Drogas y culturas y cultura de masas en España, pero personalmente estaba convencido de que lo había escrito un catedrático de 70 años, ¿no? Con una capacidad ya de estas brutales, ¿no? De pum, el detalle y tal. A través de alguien nos dijeron, oye, pues va a venir a Barcelona para presentar su libro y tal, y un poco aquello, ostras, ¿qué haremos con este señor, no? Y bueno, luego, éramos contemporáneos, no era ese académico tan mayor y tal. La verdad es que estas cosas que tienen la amistad, ¿no? Nos caímos bien, que se dice. Y bueno, seguimos hablando, él se interesaba mucho por todo lo que hacíamos en esos momentos en Barcelona. Y si no recuerdo mal, creo que fue él el que motivó un poco a decir, oye, y el fanzine este, que nosotros ya dábamos, pues bueno, ya lo hemos hecho, ya está. Hostia, porque total, tenéis experiencia y infraestructura editorial para hacerlo, etcétera, ¿no? Y un poco de allí, entonces hicimos, por algún lado tengo el número uno,
bueno, que es este, con una portada que le pedimos a Robert Venosa, un artista norteamericano que vivió muchos años en España, en un pueblo de la costa que se llama Cadaqués, conocido porque ahí vivía Dalí y tal y cual. Y cuando, en esa época él ya había regresado, vivió como 20 años, 15 o 20 años en Cadaqués, pero luego regresó a Estados Unidos. Y bueno, conectamos con él y nos facilitó la específica obra que le solicitamos, que nos parecía que recoge ese espíritu de viaje interior. Esta es otra cosa. ¿Por qué le pusimos revista de viajes interiores? Pues porque no sabíamos cómo definir la revista. No era una revista, considerábamos, estrictamente cultural, no era una ¿sabes? Y de golpe veíamos eso, que en realidad todas estas cosas que manejamos pertenecían bastante a ese territorio de piel para adentro, ¿no? Que se dice. Y entonces, y por la guasa, ¿no? Revista de viajes internacionales, bueno, revista de viajes interiores, era un poco chocante, sin más pretensión. Los ámbitos que más nos tocaban son los que ya vivíamos cada uno, pues por razones personales, ¿no? El arte en todas sus manifestaciones, había bastante movimiento musical, la música electrónica ya se había instalado, la pintura, la creatividad digital, que era algo bastante novedoso, sobre todo para la peña de mi edad, una de posibilidades el arte digital brutal, ¿no? Había bastante interés también en nosotros por la psicología, básicamente por la psicología transpersonal, que se vino a denominar, pero bueno, interés por la psicología como una herramienta o una de las maneras de aproximarse a esos viajes interiores, digamos, ¿no? Las entrevistas también se han ido haciendo a Robert Venosa, el de la portada del número uno. En los veranos hacía unos talleres de pintura en Cadaqués, en una pequeña isla y tal, se reunían con alumnos, nos trasladamos varios del equipo ahí, como si fuésemos, no sé, a una isla, la isla de Pascua. Íbamos a una isla que estaba a 50 metros de la costa, pero tenía ese aire. Entonces, bueno, hemos hecho entrevistas a un guía espiritual, Dhiravansa, que en la editorial Libre de Marzo le habíamos editado algunos libros. A Juan Carlos Usó también se le hizo una entrevista al principio. Bueno, luego nos interesaba también propiamente todo lo que se denomina psiquedelia, a unos porque veníamos de un territorio donde en los años más jóvenes es lo que nos encontrábamos, esa fue la realidad de unos años, entonces con mejor o peor sabor, pero sí se fue bastante extendida las experiencias con psilocibina, con setas, con LSD y así. Y esto, nos encontrábamos con una hornada, digamos, de gente mucho más joven y que ellos destacaban otros aspectos muchas veces, ¿no? De los que algunos guardábamos de antaño. La espiritualidad aparecía inevitablemente porque, sobre todo, también la gente de más edad, después, yo creo que es un fenómeno general, la psiquedelia no es algo que se pueda mantener, bueno, no es algo que se pueda, no lo sé, pero la cosa es que ha dado pie a continuar desde cualquier perspectiva más espiritual, digamos, es decir, la vía del yoga, la meditación en sí. Yo creo que prácticamente todas estas expresiones que ahora se han utilizado, yo creo que bastante, no pasa nada, ¿no? Pero por una época no era algo mercantil, sino que eran recursos de, ostras, después de tener determinadas experiencias impactantes, cómo asimilo todo esto, ¿no? Y cómo se diluye en mi vida cotidiana, etcétera. Y por ahí va un poco la cosa. Entonces vimos que tenía bastante interés ver las diferentes propuestas que se conocían de meditación, el budismo zen, el propio budismo en general. Incluso tuvimos contactos con monjes
no sé de qué orden son, de un monasterio que hay en Cataluña, el number one, que es de Montserrat. Y ahí habla, conectamos con un monje joven chileno, creo, si no recuerdo, de nacionalidad chilena, que estaba muy interesado en el cristianismo salvaje, que él decía, ¿no? Es decir, determinados personajes que él había rescatado, que consideraba que eran tan brutales como los taoístas más, que más han salido a la historia, o maestros zen que han pasado a la historia siendo alcohólicos y muy brutos, ¿no? Él tenía un interés y se acercó a nosotros un poco porque dice, ostras, todo esto que habláis, paradójica o extrañamente, también en el cristianismo se han dado locos, ¿no? Digamos, de la espiritualidad. O sea, gente que, evidentemente, no, la institución no los contempla. Bueno, me refiero con esto que también toda esta variedad de vías espirituales nos tocaba. Y una cosa que nos gustó mucho también, y nos sigue gustando, es un colaborador, hizo bastantes intervenciones, Iker Puente, un psicólogo transpersonal que tiene un centro de investigación en Barcelona, pues hizo bastantes crónicas desde festivales tipo el Burning Man de Estados Unidos, y también, o del Boom Festival, que se viene haciendo desde el año 96, me parece, en Portugal. Bueno, estos dos eventos son lo suficientemente grandes, potentes y reconocidos internacionalmente, pero representan un poco una gran reunión tribal con todos estos ingredientes. Casi que nosotros nos planteamos con la revista todo lo que se genera, pero a un nivel vivencial. Es decir, te vas una semana al lado de un lago, yo qué sé, con 20.000 personas, 60.000 personas, y hay de todo. Cada uno se expresa. Bueno, yo creo que he sido un rollo explicando todo. Muy interesante. Porque, ¿y la revista, surgió? Javier, ¿y la revista cuánto tiempo tiene de...? O sea, se publica una vez al año e incluso hasta el día de hoy, ¿no? La revista nos la planteamos precisamente por lo que te comentaba antes, de que no hay una línea editorial, etcétera. Plantearnos, en aquel momento decíamos, como mucho, una vez al año, porque tampoco surgen en los intereses de cada uno fuertes y tal, no descubres tantas cosas de un mes para otro. O sea, en cambio, en un año sí que consideramos que ya nos ocurren a todos suficientes cosas como para decir, mira, pues este año voy a hablar de esto y tal, ¿no? O sea, lo del año era pues para no tener que correr, o sea, quiero decir, para nosotros es una cosa agradable realizar la revista. No es un claro que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que, como los esfuerzos compartido con amigos, pasa a ser casi una aventura, ¿no? Cada número. Entonces, desde el año 97 publicamos el fanzine y desde el 98, una vez al año hemos hecho la revista, más un especial en color, juntamente con una publicación de aquí, dedicada al cannabis, que se llama Cáñamo. Hicimos un número especial cuando Albert Hoffman cumplió 100 años. Y bueno, la verdad es que en español probablemente es la publicación más completa alrededor de Albert Hoffman, todo y que en la editorial Liebre de Marzo hay una biografía sobre él. Pero está muy bien este número monográfico porque se habla de psiquedelia, del SD y de Albert Hoffman desde muchísimas perspectivas. Y eso es bastante enriquecedor. ¿Sería rentable, por ejemplo, la publicación, al menos en habla hispana, más, ¿cómo decirlo de alguna forma? La revista que habla sobre temas de psicodelia, de psicología transpersonal, ¿tú conoces si hay otras revistas o Revista Ulises es quizá la primera que abordó estos temas y quizá la revista? Los primeros, hombre, y con una continuidad probablemente sí, pero en español
tampoco sé en América, todos, o sea, no sé Chile, México, etcétera, porque claro, el mundo es muy grande, pero en España no había. Lo que sí pasó es que en los 90, con esa ebullición que hubo de estos temas, sí salieron varias revistas, pero que se quedaron en un número o en dos. Algunas porque, claro, es que hacer una revista de estas características con 200 páginas en color, aparte de los costes, les requería eso, una redacción que trabaje full time, si quieres hacerlo cada mes. Y eso representa publicidad. O sea, bueno, ya es de hacer una editorial, has de generar una infraestructura empresarial para poder dar respuesta. Entonces yo diría que sí, que somos... Ahora, eso, en los 90 hubo, y ahora no te sé decir, no te puedo nombrar, pero hubo igual una docena o una veintena de publicaciones. Sí hubo algunas que eran, mira, te viene el nombre, una publicación que hacía un chico, un tal Jorge de Valencia, que se llamó La chica de la montaña, en homenaje a un personaje norteamericano, y era brutal, o sea, era muy expansiva, pero la forma era muy punky, es decir, era corta y pega, fotocopia, corta y pega, con una información enciclopédica, yo no sé, o sea, era brutal lo de La chica de la montaña, y lo hacía una sola persona, él reportaba de libros, de revistas, enganchaba y tal, historia, cosas contemporáneas, vendía CDs, música. Un fenómeno. No sé si... Yo creo que de La chica de la montaña hay varios ejemplares. O sea, que se hicieron varios números. Y así varios, ¿eh? O sea, pero acabados los 90 es como que sacaron el tapón de la pelota y ahí se desinfló un poco. Y hubo pues varias direcciones en las que toda esa movida de los 90... Eso. Por una banda, las diferentes posibilidades espirituales, ¿no? Alguien, ostras, pues se entregó, o gente que hizo retiros. Bueno, cada uno fue encontrando otras, vías profesionales, etc. Es normal con el tiempo, o sea, la gente que si en el 97, quien tenía 20 años, pues ahora los dobla, ¿no? No va a vivir igual ahora que hace 20 años, eso es obvio. Oh, muy interesante, Javier, de verdad es un contexto que se suma a lo que me contó Juan Carlos, que podemos entender las dimensiones de Revista Ulises, que de verdad, claro, como proyecto personal, al final está eso, es como hacer algo para que te dé este sentido y divertirte. Realmente a veces pensamos en una cultura donde todo tiene que ser ganancia, donde todo tiene que ser verdad, y si la cosa no da fruto en términos de dinero o rédito, como que no sirve, y eso no es así. O sea, existe una cultura del compartir, pero del que también obviamente exista el disfrute, o sea, el mero goce de poder empaparse de todos estos conocimientos, de los que además a ti te llaman la atención, y por qué no compartirlos, ¿verdad?, con quien quieran, y obviamente eso tiene un costo, porque hay que hacer la revista, pero por lo general es eso, es una exploración personal que la comparto. Yo creo que lo has clavado, o sea, al margen de todo lo que haya podido decir este rato, es cierto que la esencia de la revista Ulises es una historia, la historia de Ulises es una historia de amistad. O sea, como tú decías, la amistad con los años es complicada, porque allí aparecen hijos, familia, se complica, ¿no? Ya no es tan fácil. Oye, quedamos, nos vemos. Entonces, nos parecía, yo creo que compartiendo un proyecto, una práctica de algo, que no requiriese de una ideología, que no requiriese de un concepto, etcétera, ostras, como que eso, incluso las partes que suponían o que suponen más esfuerzo, es una gozada. Es una gozada, porque cansarte junto a un amigo o a unos amigos, yo creo que es lo mejor. O sea, quiero decir, entonces un poco es eso, la película de Ulises es una película de amistad, y lo hacemos un poco para seguir favoreciendo la proximidad de unos con los otros, ¿no? Al margen
de que a mí me gusta blanco y a otro le gusta negro y yo soy así y el otro es así. Lo que tiene la amistad, pues, o sea, admite un grupo de amigos, pues puede haber diferentes características y en vez de lo habitual socialmente es chocar, ¿no? Cuando las cosas son, pues no. Nosotros apostamos porque el mundo es como es y tampoco, bueno, es como es. Si no nos dotamos nosotros de burbujas de oxígeno, por decirlo así, en alguna ocasión alguien ha dicho, hombre, esto es escapismo, etcétera. No sé, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero yo siento que hay que cultivar el jardín. Hay que cultivar el jardín porque si no, puede que te gires un día, vuelvas y solo hay pinchos, ¿no? Ok. Bueno, la invitación entonces está hecha, Juan Carlos, para que puedas con toda la libertad del mundo, con todo lo que tú quieras expresar respecto a esta instancia tan interesante de Revista Ulises, que yo la descubrí navegando, buscando cosas sobre psicología transpersonal, y ahí van apareciendo temas, y de repente apareció Revista Ulises con una serie de temáticas muy interesantes, con abordajes desde... ¿Desde qué año está usted? Pues hubo la revista inicial, que en realidad fue un fanzine sin vocación de continuidad, lo hizo Javier, tu tocayo, él solo, y es del año 96. Pero lo que es ya la revista propiamente desde el número uno empezó en el 97. Perfecto, imagínate. Entonces sería maravilloso si tú nos pudieras contar desde esa fecha hasta hoy. ¿Qué significado, qué ha sido Revista Ulises, verdad? ¿Y qué fue lo que los impulsó para desarrollar este proyecto impresionante, verdad? Sí, bueno, para mí la Revista Ulises, aparte de ser la revista más bonita del mundo, y esto se lo debemos a tu tocayo, a Javier Vidal, porque es un grafista excelente. Y en realidad la revista es él. O sea, si no existiera Javier, no existiría Ulises, ¿no? Es decir, es una creación suya a la que nos hemos ido sumando pues, un montón de gente. Y en estos más de 20 años, el otro día lo conté, y hemos colaborado más de 175 personas en la revista, entre filósofos, psicólogos, artistas, periodistas, historiadores, músicos, médicos, poetas, bibliotecarios, endobotánicos, abogados, maestros budistas, incluso monjas dedicadas a la vida contemplativa. Tuve mi última colaboración en la revista ha sido una entrevista a tres monjas que antes se conocía de clausura y ahora se llaman de vida contemplativa, todo, por supuesto, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y entonces, en este sentido, es una revista coral y plural. ¿Y qué te diría yo? Es una revista que intenta ser lo más original posible y como tú has dicho, pues tocar muchos temas y muchos puntos de vista. Sobre cómo nació la revista, yo creo que es necesario un poco hablar del contexto en el que surgió. El contexto me refiero a lo que en la segunda mitad de los años 90, por lo menos aquí en España, se detectaban síntomas inequívocos de un renovado interés por la psiquedelia. Un interés que no solamente se manifestaba en, digamos, con fines lúdicos o recreativos, sino que también se manifestaba en cuestiones de autoconocimiento, de espiritualidad y de psicoterapia, ¿no? Este renovado interés definitivamente se ha visto consolidado a principios del siglo XX y en este sentido solamente citaré un artículo pionero de Steven Kotler que apareció curiosamente en la revista Playboy y el artículo se titula The New Psychedelic Renaissance y apareció en el año 2010, ¿no?
Luego esto ya han habido otros libros como el de Ben Sessa, que es un médico, que se titula The Psychedelic Renaissance, Reevaluating the Role of Psychedelic Drugs in 21st Century Psychiatry and Society. Es un libro que apareció en el 2012 y se ha vuelto a publicar en el 2017. Bien, fruto de esta intensa actividad psiquedélica que había en la segunda mitad de los 90, como te digo, llegó a celebrarse en Barcelona, en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, uno de los principales centros culturales que hay en Barcelona y en toda España, unos encuentros psiquedélicos. Se anunciaron así. Y los organizó una asociación que se llamaba Barcelona Expansiva y que prácticamente se creó ya con ese fin, ¿no? Los organizadores querían que aquello fuera una especie de termómetro para ver cómo estaba ese cuál era el estado real de ese reverdecimiento psiquedélico. Pero aquello desbordó todas las expectativas. Es decir, nos juntamos tanta gente que los directores del Centro de Cultura Contemporánea tuvieron que cerrar las puertas. Es decir, no cabe nadie más. Probablemente aquello fue un fin de semana, pasaron por allí entre 5 o 6 mil personas. Y además, una cosa muy curiosa es que, digamos, nos reunimos psiconautas de varias generaciones, es decir, había gente desde 70 años hasta gente de 18 años, ¿no? Yo que vivo en una pequeña capital de provincias a 300 kilómetros de Barcelona y subí adrede para unirme al evento, pues realmente me quedé sorprendido, los organizadores también. Esto sucedió en enero de 1997. En esos encuentros psiquedélicos fue cuando conocí a Javier Vidal y a un montón de gente más con la cual luego pues he ido consolidando una amistad a lo largo de los años y ha sido todo fantástico, ¿no? Si no recuerdo mal, esto te lo explicará mejor Javier probablemente, pero después de los encuentros psiquedélicos Javier se fue a pasar unos días con su hija a Formentera, que no sé si te suena, es una isla muy pequeñita cerca de Ibiza, de Mallorca, las Baleares, con un pasado hippie de libertad muy importante. Y allí, como un desahogo, como una iniciativa exclusivamente personal, sin vocación de continuidad, él solo hizo un fanzine al que le puso el nombre de Ulises. Yo te lo enseño, es este. Y entonces, ya digo, esa revista la hizo como un mero entretenimiento, sin vocación de continuidad, pero cuando me la enseñó, cuando la vi, me quedé totalmente enamorado de ese pequeño fanzine. Y entonces, me precio de haber sido quien le insistí mucho en que le diera una continuidad, porque ya digo, Javier es un grafista excelente y la revista, ese pequeño fanzine, no tiene prácticamente textos, son todo casi imágenes, y los textos que tiene son textos de Timothy Leary, de Eliseo Reclus. O sea, hizo un corta y pega. Y entonces yo le convencí de alguna forma para que le diera continuidad y buscara colaboradores. Yo me ofrecí, por supuesto, llevo colaborando desde el primer número. Mi compromiso con la revista es total. Y entonces, pues lo llevó a la práctica y ya en el 97 salió el primer número. En el 98, creo, el 97 fue el fanzine, el 98 es el primer número, y a razón de un número anual, pues una revista hecha con mucho cariño, incluso diría que artesanalmente, pues ha ido
tocando los temas a los que nos tiene acostumbrados, ¿no? La psicodelia en todas sus vertientes, ¿no? Tanto la historia, la evolución, las terapias psicodélicas, las experiencias psicodélicas, muy enlazado con ello lo que se conoce como psicología transpersonal, ¿no? Que es esta rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de la investigación de la psicología moderna, ¿no? Y que de alguna forma cuya paternidad se atribuye al psicólogo de origen checoslovaco Stanislav Grof. También tocamos temas de filosofía, de mitología, budismo zen, hay artículos sobre música, hay poesía también, hay entrevistas muy interesantes a gente que consideramos pues singular, que atrae nuestra atención. Y luego quisiera también destacar el aspecto artístico de la revista, porque las portadas de la revista, las cubiertas y las contracubiertas, cada año se han encargado a un artista distinto. Por ejemplo, aquí tenemos una bien colorida. Aquí tenemos otra. Entonces, el cuidado y el cariño y la capacidad estética de comunicar que transmite la revista es lo que la ha convertido a lo largo de estos más de 20 años en una revista. Es minoritaria, desde luego, pero es una revista de culto, es decir, quien toca una vez la revista ya se aficiona a ella de una manera que no puede prescindir de ella. Y esto es lo que te puedo contar sobre los orígenes y la andadura de la revista. Incluso lo que me parece maravilloso, Juan Carlos, es que la revista nace en un contexto muy determinado. No sé si tú nos puedes contar algo respecto a eso, porque primero la revista es Ulises, que, ¿verdad?, nos remonta a este héroe griego, ¿verdad?, que se lanza, ¿verdad?, a una guerra lejana, extraña, ¿verdad?, un poco a sus necesidades, pero lo hace con convicción, deja a su familia y tiene que volver después con el tiempo, está por 10 años por Troya y después tiene que volver a Ítaca y se demora y anda encontrando Caribdis por ahí, ¿verdad?, los cíclopes, con la esperanza de volver a su tierra, a Ítaca. Entonces probablemente Ulises es como el viajero arquetípico. Y ustedes están, ¿verdad?, en pro de ese viaje, que es el viaje interno, que va a ser una reflexión que vamos a sacar más adelante, ¿verdad? Y es un viaje que no es menor, porque es un viaje que además se da en un contexto histórico, es decir, ya hace los años 60, 70, Estados Unidos estaba viendo esta psicodelia interesante dentro también de su propio contexto. Surgen personajes como Timothy Leary, ¿verdad?, Terence McKenna, y luego además en España se había vivido un contexto del franquismo bastante largo, que terminado eso surge, ¿verdad?, un deseo, un impulso por experienciar distintas cosas, ¿verdad? Un poco eso es lo que también impulsó ese contexto, esa experiencia, ¿cómo podríamos decirlo?, como tan fuerte del franquismo, que después destapó, ¿verdad?, como los resortes emocionales de las personas en España para realizar estas búsquedas, ¿o no? Sí, bueno, hay que hacer constar que a pesar del franquismo, en los años 60, aquí en España, se vivió ya, es decir, la experiencia psicodélica fue una realidad. De hecho, la LSD y la psilocibina, que son un poco las sustancias madres de esta experiencia, se prohibieron en España en agosto del 67. De hecho, yo soy historiador y he convertido, digamos, la historia de las drogas en España en el tema de mi especialidad. Y yo tuve oportunidad de entrevistar a gente mayor, gente que incluso ya ha muerto, algunos, otros son de edad provecta,
que probaron el LSD por primera vez antes de estar prohibido, es decir, porque en el año 66, en el año 67, antes de la prohibición, porque la LSD empezó a publicitarse en los medios de comunicación como una droga sorprendente, como lo que podría ser la llave para el subconsciente. Entonces, mucha gente que se interesó por esta sustancia tuvo acceso a ella a través de visitadores médicos. El propio laboratorio Sandoz la enviaba gratuitamente, enviaba muestras gratuitas a psiquiatras antes de su prohibición. Entonces, ya digo, a pesar de ese clima de dictadura, hubo gente que se inició en la psiquedelia incluso antes de la prohibición. Luego, durante la prohibición, siguió ya el mercado negro, igual que sucedió en todos los países occidentales, era el que abastecía a las personas interesadas en esta cuestión. Pero, este interés por la psiquedelia de los 60, tú sabes que fue vinculado a temas como el amor libre, la ecología, en fin, todas las cuestiones estas que reivindicaba el hipismo. En cierto modo, yo creo que se llegó a vivir la sensación de que se iba a producir un cambio en el mundo, una revolución a nivel mundial vinculada a esta nueva vía de autoconocimiento, de espiritualidad. Entraron todas las religiones y filosofías orientales, y esto de alguna forma en los 70 se vio que no sucedía. En cierto modo, yo creo que se produjo una sensación de frustración. Aquí en España ha quedado acuñado para definir esto el desencanto, que es el título de una película emblemática del año 75 y 76. Fruto de este desencanto, por simplificar mucho las cosas, golpeó de manera tremenda sustancias como la heroína, que nada tienen que ver con esta cuestión. Entonces, en España la heroína golpeó fuertemente en los 80, hubieron grandes desastres a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, yo creo que este resurgir, este renacimiento de la psiquedelia en los años 90 tiene que ver con estas calamidades que produjo en los años 70-80 la heroína, ¿no? De todas formas, he de decirte, esto es una cosa que lo hemos hablado muchas veces y que nos hemos reído, porque claro, todo el mundo cuando ve el título de Ulises piensa en el héroe homérico, ¿no? En este viaje de ida y vuelta a Ítaca, que efectivamente simboliza a la perfección lo que ha de ser el viaje psiquedélico, es decir, un salir de ti, un extraviarte para volverte a encontrar y reubicarte en tu mundo, ¿no? Pero el nombre de Ulises de la revista no tiene que ver con en principio con este personaje, sino con la familia Ulises, que era un cómic o era una historieta gráfica que aparecía en el TVO, en el primer TVO que hubo en España, que se llamaba así TVO. Y entonces unos protagonistas eran la familia Ulises, que eran el padre, la madre, un hijo, una hija, la abuela y un perro. Y entonces era como una familia muy, muy loca, ¿no? Muy, muy, muy divertida. Y entonces nos autoproclamamos la familia Ulises, ¿no? Porque es un poco también nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Que al final nos acaban saliendo, pero yo creo que un poco por arte de Birli Birloc, ¿no? Porque efectivamente también nos extraviamos mucho por el camino, es decir, cada revista es un parto, con cesárea al final muchas veces, y bueno, pero sí, estoy de acuerdo con que efectivamente la figura homérica de Ulises puede sintetizar perfectamente
el devenir de nuestra criatura, ¿no? De nuestro proyecto. Maravilloso, fantástico. No, es muy interesante lo que ustedes han hecho. Realmente para mí es un honor conocerlo y además poder compartir el día de mañana estas reflexiones. Me parecen excelentes. ¿Qué da la impresión de que cuando uno plantea un libro, por ejemplo, o plantea una obra de arte, o plantea una editorial o una revista, tiene estas pretensiones de verdad de cambiar el mundo, de transformarlo, ¿verdad? De tener estos grandes sueños de paraísos en la tierra? Y pueden ser válidos. A veces el problema es que de buena intención está empedrado el camino al infierno, por ahí, como dicen, ¿eh? De ahí vienen los totalitarismos, todo el cuento. Entonces, probablemente en este contexto complejo que nos atañe, sobre todo actualmente, imagínate, con pandemia, con los medios, ¿verdad?, digitales, aplanándole el cerebro a la gente, probablemente con una cultura también muy chata respecto a la música, el cine y otras cosas, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que vendría a quedar? Y probablemente queda esto que tú has dicho, el jardín interior, el jardín propio, ¿verdad? Y sería interesante que reflexionáramos sobre eso, Javier, porque de alguna manera Revista Ulises llama a realizar este viaje interior, ¿verdad? Y podríamos definir, o cómo podríamos entender este viaje interior, y por qué sería importante para la experiencia humana, Javier. ¿Qué sería esto del mundo interior? Bueno... yo creo que esto es complejo, ¿eh? de responder, pero yo te comentaría que es cierto esto de querer o soñar o tener la ilusión de que vas a intervenir haciendo lo que haces de una manera contundente y se van a generar cambios y vamos a mejorar la especie, etc. Yo realmente no lo comparto. O sea, quiero decir, ya la misma expresión humanidad, hostia, es algo muy amplio, es muy amplio. Entonces, a mí personalmente se me escapa, o sea, quiero decir, la idea de influir en la humanidad, yo creo que eso es una quimera, creo, ¿eh? Pero que explica el ímpetu o por qué a veces hacemos cosas, ¿no? Pero yo creo que por suerte, para nosotros y para la humanidad probablemente, el entorno de Ulises es más juguetón, y con esto no le resto profundidad o textura, ¿no? Sino de que sabemos que todo es posible, lo sabemos, pero también sabemos que esto que también se ha divulgado mucho, de que, hombre, no, es que la intervención, la acción de un individuo tiene un gran impacto, pues bueno, es una teoría de laboratorio. Si lo hiciésemos así, como un experimento, saldría tal, pero como los experimentos y como los propios laboratorios, las cosas no son así, porque la realidad comporta que aparecen factores imprevisibles. De aquí 5 minutos y no soy el mismo que ahora mismo. O sea, es todo tan cambiante. Y yo creo que eso, desde Ulises, para nosotros jugamos, es como el propio nombre. Pusimos de nombre a la revista Ulises porque jugamos, seguimos en ello. Había un cómic que se llamaba Tebeo en España en los años 60 o por ahí, que se llamaba La familia Ulises. Y eran dibujos, ¿no?, muy, muy simpáticos, que representaban una familia. Y cada miembro de la familia, pues eso, era un cosmos, ¿no? Y todo era risas, ¿no? La abuela, el padre, el no sé qué, un disparate de familia, ¿no? Y nos identificábamos bastante, ¿no?, con esa familia. Y a la vez hablábamos de Ulises, Grecia, el significado simbólico que hemos recogido de todo el viaje de Ulises.
que yo personalmente, a mí la simpatía que tengo hacia el personaje Ulises Griego es que yo creo que fue un gran tramposo y un gran vitalista. Es decir, a Ulises le interesaba la vida, ¿no? O sea, entonces, si había que hacer trampas para seguir ahí viviendo plenamente, pues las hacía. Y telefoneaba a su señora, oye, sígueme esperando que ya vengo. O sea, bueno, entonces jugamos con estas dos, con estos dos referentes ulisianos, ¿no? Y lo comento por mencionar eso, que para nosotros, hombre, ahí también lo que comentas del viaje interior, no es que hagamos un llamamiento al viaje interior, los viajes interiores son inevitables. Cualquiera que haya tenido gripe con un grado de fiebre elevada, fácilmente habrá tenido alguna experiencia en la que dices, ostras, estoy soñando, esto es real. O sea que los estados alterados de conciencia suceden. Otra cosa es que les demos mayor o menor valor, etc. Pero yo me he anotado tres cosas que considero que expresan lo que podría ser la idea de viaje interior. Yo entiendo que es una experiencia intransferible de entrada. Es decir, no te la voy a... Te la podré contar, pero no sirve. No puedo trasladarla a otros, no puedo... Es intransferible, es decir, una experiencia personal. Eso entiendo que define bastante o explica bastante la experiencia del viaje interior. Hay un referente que en Grecia sucedió durante no sé cuánto tiempo, se celebraban los misterios de Eleusis, y siempre me llamó la atención, desde que tuve conocimiento de esto, de que lo más importante, o bueno, una cosa clave era que nadie que participaba podía explicar nada a otros. El por qué lo hacían, hay muchas teorías, ¿no? Yo me quedo con la de que es que se te van a... vas a explicar una cosa que un momento hará risa, en otro hará pena y tal, y no vas a conseguir para nada que el otro capte lo que te ha sucedido a ti durante ese lapsus. Entonces, yo creo que Eleusis eso lo hacía hincapié, y entonces nosotros, pues eso, en el entorno de Ulises de la revista, preferimos jugar y bromear que intentar hacer un esfuerzo que los demás o otros entiendan qué es esa experiencia, ese viaje interior. Y luego, personalmente también, creo que hay un... desde que apareció la música electrónica, las raves, las fiestas libres, etcétera, que por mucho que se diga, no, esto ya pasaba antes y tal, claro, siempre ha pasado, y los primitivos también se reunían a bailar con tambores y tal, pero a partir de que se populariza la música electrónica y hay restricciones, hablo de Barcelona, en los horarios de discotecas y tal, entonces la gente más joven que acudía a estos sitios, pues se dotó de fórmulas, oye, no, pues, vamos a seguir. Entonces hubo las fiestas libres, que una cosa importantísima era y es que el lugar es determinante, es decir, vale, las discotecas las hacen en donde las hacen, pero nosotros decían, vamos a ver las fiestas pues en una montaña, que ves o un valle o una playa, un sitio que solo por estar allí ya estás bien. Eso era importante, no un sitio que pagas tu ticket, el portero. Había toda una generación que precisamente por normas sociales tuvieron que generar sus propios códigos, ¿no? Entonces, dentro de toda esta movida se generó algo que yo también, cuando me aproximé a ello, me llamó mucho la atención, que es el chillout. ¿Qué coño es un chillout? Pues yo creo que lo vinculo a la revista en el sentido de que dentro de esa situación de música, baile, bastante sonoro y potente todo, generaron unos espacios que se le llamó chillout, precisamente para el viaje interior. Es decir, cuando te satura el exterior o has llegado a una cota que dices, voy a relajarme y tal, se creaban estos espacios, y ahora está todo comercializado, pero sigue teniendo ese cometido, el chillout, en donde puedes cerrar los ojos y retirarte
a mundos interiores o conectar con la persona que está al lado, poder hablar, que bajo la música no es posible. O sea, el chill out, igual que Luises tiene una, los misterios de Luises griegos tenían esa cosa de, mira chico, no lo explicas a nadie, esto es clave. Ah, y otra cosa importante era también en los misterios esto que solo podías ir una vez en la vida. Que también yo lo veo significativo porque como las drogas psicodélicas, digamos, es una cosa de mercado, si tienes dinero puedes comprarla, o sea, entonces puedes multiplicarlas y puedes ir y venir tantas veces como quieras, pero a mí me parece que cuando estos hacían hincapié una sola vez en la vida es porque realmente todas las experiencias, con que la tengas una vez, tu vida ya está marcada. Luego la puedes reproducir y volver a reproducir y volver a reproducir y darle variantes y ahora le voy a dar, le pongo más sal y ahora le pongo más aceite. Pero la primera experiencia, esa es la que, yo entiendo, la que te forma, ¿no? Bueno, todo viene muy marcado por este entorno, ¿eh? Años, finales de siglo, habían intrigas, ¿no? ¿Cómo será el siglo XXI? ¿Cómo dejamos el siglo XX? ¿Lo dejamos cabreados? ¿Lo dejamos felices? ¿Vamos a hacer el cambio? O sea, esto era que al final es eso, o sea, esto es eterno. De hecho, muchos antropólogos han verificado, según ellos, que muchas cosas que conocemos, que creíamos o que les otorgábamos un origen práctico, es decir, el coche fue para ser prácticos, para transportarnos, para tal. Pues hay veces en que la antropología señala a que los primeros usos de algunas cosas fueron rituales. O sea, no eran cosas prácticas. Que a lo mejor la rueda se utilizaba ni un carro para mover una deidad o un fuego en movimiento, que no eran, hostia, para ganar tiempo, para llegar de aquí a allá. O sea, el ritual, el simbolismo, es algo que viene, parece ser que forma parte inevitable, ¿no? de las personas humanas. Como el valor de la paz. Yo creo que en paz estamos mejor. Sinceramente, por mucho que, por las razones que sea, podamos entrar en episodios socialmente es brutal. Guerras, broncas, agresividad, competitividad. Pero la paz mola. Todo esto, pues sí, pues se han ido generando, ¿no? O sea, por ejemplo, en Luises, siempre que podemos, tanto a nivel interno, es decir, ya sea solo del equipo, ¿no?, internamente, sin hacerlo público, y otras veces compartiéndolo con público, etcétera, nos gusta o nos va bastante las sesiones sonoras, ¿no? Es decir, que tumbado, con ojos abiertos o no, las preferencias personales, y que te bañen de sonidos, ¿no? Alguien, o sea, hay un, en el equipo hay personas como Israel Sales, que es un músico y sobre todo un músico que sabe muy bien acompañar estas situaciones de viaje interior, digamos. Joel Olivé, que ha convertido esto en una profesión para él, en donde te evidencian, es decir, que la música, eso que se decía siempre, ¿no? La música amansa a las fieras. No sé si a las fieras las amansa o no, pero a nosotros, un músico, a un humano, nos puede llevar de paseo casi, aunque no queramos, ¿no? Hemos hecho experimentos de todo tipo. También José Carlos Bouso, un colaborador, miembro del equipo, investigador científico, junto con otros, hizo un experimento musical con un grupo de rock, es decir, que tampoco no era, que se llamaron Ande Martianics, que siempre lo he interpretado como Hilos Marcianitos, pero bueno. Y en eventos que hemos organizado desde Luises, como hemos organizado dos encuentros a lo largo de estos años que les hemos llamado Nexus, de varios días, que un poco siempre
el concepto, le llamemos como le llamemos, siempre es lo mismo. Vamos a encontrarnos, si nos viene de gusto, los que hacemos la revista, los que la leemos y los amigos de todo. Y puede que pase algo o puede que simplemente pasemos 3 días de camping con música y tal. Sea lo que sea, va a estar bien. Y es eso, un terreno, favorecer el intercambio. Y que yo pueda conocer lo que ahora está haciendo otro, etc. Entonces, en estos encuentros de llamados Nexus, que se hicieron en una finca de una asociación que se llama SPAI, Coy del Alba, Espacio Coy del Alba, en Tortosa, al sur de Cataluña. Y esta asociación siempre, bueno, siempre nos ha facilitado para hacer todo tipo de cosas abiertas. Hemos hecho charlas, los eventos estos de Nexus, etcétera. Y no sé si me he ido de lo que me preguntabas, pero... Me quedé pensando en un detalle, Javier, porque de alguna manera está este mundo interior, ¿no? Que podríamos decir tal vez que es nuestro propio fuero interno, nuestra conciencia, tal vez nuestra forma de ir percibiendo las cosas. Y queda un poco la sensación de que como que al final a cada uno de nosotros, por más que, no sé, la humanidad viaje a otros planetas o la humanidad resuelva sus problemas, queda la experiencia individual, la experiencia de mi propia existencia, de mi propia historia. Y probablemente, en base a lo que estábamos hablando en un inicio de esta pregunta en particular, queda la sensación de que al final queda este propio refugio. Pero lo que también me surge a partir de lo que estamos conversando ahora, es que Revista Ulises, siendo un refugio, un viaje interno, una reunión de amigos, un vínculo, que lo pasan bien en esta exploratoria, de todas formas se produce una transformación, aunque sea en el radio, ¿verdad?, cercano, y quién sabe, no, yo no sé si será así como mucho más allá. Porque no cabe duda que, por ejemplo, la cultura psicodélica de los años 60 produjo cambios culturales. Y quizás, quién sabe, como dices tú, produjo cambios tecnológicos, ¿verdad? Las investigaciones de Albert Hofmann también produjeron, ¿verdad?, cambios. La psicología transpersonal, o sea, lo que en algún minuto... antiguamente eran tratamientos bien terribles respecto como a enfermedades o padecimientos mentales, ahora ya no lo son tanto. O sea, de todas formas, hay un viaje interno, ¿verdad? Y que en Revista Ulises ustedes lo han tenido fundamentalmente con esta exploratoria, pero que ha tenido un impacto, ¿verdad? Pequeño aunque sea, pero no deja de ser. O sea, hoy día ya no vivimos en una cultura, claro, donde... quizás se tortura abiertamente como antes pasaba en las plazas públicas, ¿verdad?, del siglo XV, no sé. Hay desafíos por delante, no cabe duda. Y acá está esto, ¿no?, este concepto del mundo espiritual, del más allá, que si bien siempre ha existido en la historia de la humanidad, de alguna forma, hoy por hoy, hay quizás más herramientas como para tratar de definirlo. Ustedes han hecho muchas publicaciones respecto a lo que se podría llamar como los aspectos trascendentes de la experiencia humana. O sea, está este mundo interno que es una conciencia que, como dices tú, es intransferible y probablemente lo ideal sería que uno tuviera eso como un punto importante en su vida. Por ejemplo, esto que decías que la experiencia de los misterios de Eleusis se envían una vez en la vida, porque claro, al final yo puedo tener 1000 sesiones de ayahuasca y al final va a ser como fumar un cigarro, no sé, pues, o sea... entonces, exactamente. Claro, pero de todas formas siempre hay algo que se puede transferir tal vez al otro, ¿o no? Que sea un mundo más trascendente a mi propia experiencia individual. Por ejemplo, las pinturas, que bien nacen de acá, de adentro, a otro le pueden hacer sentido. O sea, ahí mi pregunta sería, añadiendo lo que estamos conversando, ¿tú crees, Javier, que si bien hay un mundo individual, intransferible, propio de mi experiencia, incluso con psicodélico, cosas por el estilo, o música, o lo que sea que despierte eso, hay algo que nos une a los seres humanos o que nos une a la vida en general
que es un aspecto trascendente a nosotros y a mi propia experiencia y a mi conciencia individual. O sea, de alguna forma la psicodelia ha tratado de descubrir de que, porque una cosa puede ser una experiencia propia que yo tenga, producto de mis químicos internos en el cerebro y listo, pero parece ser que la psicodelia ha apostado de que existe un terreno que está más allá, que es transpersonal. Con la experiencia que tú has tenido de la publicación de los artículos y todo, ¿qué podrías opinar tú acerca de eso? ¿Hay algo más allá de la propia conciencia individual, del propio jardín interno? Bueno, yo personalmente creo firmemente que no hay un más allá, sino que hay un más acá infinito. Te lo digo en broma, ¿eh? Pero me refiero que hay algo que se evidencia en las experiencias psicodélicas y es de que desaparece yo y el mundo, o el mundo y yo. No, no. La división. Esto es pura vida, es decir, igual que un grillo, igual que una cobra, igual que un perro, estamos la especie humana. Es decir, y los árboles y las piedras, incluso probablemente, o sea, vaya, hay un organismo vivo que lo es todo y nosotros, como los microbios, las bacterias se mueven en nuestro cuerpo, pues nosotros también nos movemos y generamos cambio en nuestro entorno, como las hormigas, como cualquier otro bicho, dentro de todo esto. Probablemente haya hecho falta una conciencia individual para haber hecho lo que hemos hecho, es decir, la humanidad. Hacer de nuestra existencia una civilización y diversas civilizaciones, me imagino que si viviésemos única y exclusivamente diluidos en el organismo, pues no haríamos nada, probablemente, porque o haríamos los mínimos, ¿no? Entonces es a partir de la idea de que, no, hostia, yo soy yo, una entidad propia, que está bien también ese sentimiento, porque es eso, si no, a lo mejor pues no habría movimiento. Pero es clave entender que no hay fuera y dentro, no hay humanidad y Xavi o Javier, que lo podemos hacer, a veces son recursos, porque si no, a veces la angustia vital en un momento dado te podría cubrir, entonces está bien recursos, pero y esa idea del más allá o de llegar al interior de uno son expresiones, pero yo creo que no debemos tomarlo al pie de la letra, porque es eso, o sea, para mí lo óptimo sería, y las experiencias psicodélicas apuntan o favorecen un poco esto, es decir, la cámara un poco alejada, ¿sabes? Y ahí vamos a ver, ostras, los movimientos que se hacen, la razón, ¿no? Pero es así, o sea, estamos, no es que hagamos algo para vincular, es que lo estamos, inevitablemente, y si no, ¿por qué? Bueno, una planta en un momento dado nos hace preocuparnos. ¡Ostras! Se le están poniendo amarillas las... Si no hubiese un vínculo, se le ponen las hojas amarillas, pues la tiro. Que de hecho se ve. Yo he visto y me duele. Es algo, una imagen muy cruda, creo yo. Ver una planta en una papelera o en un container de basura. ¿Quién ha tenido el valor de coger una planta? No, es si se tira un bebé o un cachorro de perro o de gato, se lía la de Dios. Que se tiran plantas, nadie dice nada. O estamos todos relacionados o no lo estamos. Y si lo estamos, todo lo que ocurra a otro, sea humano o no, me hace pupa a mí. Uh-huh. Igual que las alegrías. O sea, si estás plenamente gozoso, bien... Es que un cruce de miradas con otro ser humano y no has de añadir mucho más. Ahí te has comunicado, te has dicho, te has dejado de decir y hay como ese pegamento, ¿no? Que puede ser así inmediato y también hay modos de amistad que se generan y se construyen con los años. Uh-huh. Incluso con alguien que se puede haber chocado, ostras, con el paso del tiempo, pues se altera. No sé si
Absolutamente. Me hablabas. Y totalmente en sintonía, Javi, absolutamente. Cuando yo empecé como a explorar sobre las temáticas de psicología transpersonal, bueno, esto sobre todo por una entrevista que voy a hacer puntualmente más adelante sobre el tema en particular, me encontré con Revista Ulises, entre la bibliografía que está disponible en español. Que todo esto se agradece porque en español, de repente, en términos como de otras visiones, es difícil encontrar material. O sea, las exploraciones, por ejemplo, en el mundo anglosajón u otros, es bastante notable. Y claro, aquí quizás estuvimos en esta esfera del mundo cultural hispanohablante muy pegados con una cultura muy cristiana, ¿verdad? Muy dada a esas explicaciones, y los otros temas se fueron dejando un poquito de lado. Pero en el último tiempo han surgido estas aportaciones que, como en el caso de ustedes, se agradecen completamente y han profundizado y han abierto esta ventana a distintas visiones, a lo que, por ejemplo, es la psicología transpersonal, la ontogenia, la psicodelia, etc. Entonces, en el caso de ustedes, puntualmente, han desarrollado esta revista con la invitación de realizar un viaje interior. Entonces, para empezar a conversar sobre el tema, me gustaría, Genís, si puedes comentarnos a qué se refieren o qué se podría entender como este viaje interior y por qué sería importante en la experiencia humana. ¿Qué es eso de viajar dentro de, o el viaje interior? ¿Qué sería, más o menos, como para empezar a definirlo? Bueno, vamos directos al meollo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio y por esta conversación. Yo aclarar primero que hablo como un fan desmedido de la revista, porque nunca he estado en el equipo nuclear, digamos, que trabaja en los contenidos y esto, sino que, bueno, de vez en cuando voy enviando aportaciones, pero soy eso, en primer lugar, un fan de la revista. Entonces, bueno, esto del viaje interior, claro, imagino que habrá muchas definiciones y no sé si alguna es la correcta, pero yo creo que se podría definir viaje interior como un proceso muy dilatado en el tiempo, que puede durar toda una vida perfectamente, de autoconocimiento y de desvelar los propios modos de funcionamiento, bueno, más tocando tu manera de desenvolverte a nivel social, tu manera de pensar, tu manera de procesar información, hasta llegar a puntos donde, bueno, puedes entrar más en contacto con otro concepto más difícil también de definir, que, bueno, le podríamos llamar esencia, le podríamos llamar el yo más auténtico, ¿no? Hasta llegar ahí, pues yo creo que pasa por hacer este primer viaje interior que es eso, más que nada, ¿no? Yo creo que al final la mayoría de la gente, lo más fácil para transitar en esta vida es no hacer este viaje y, bueno, y hacer más o menos tu vida, ir tirando, tener un trabajo, tener una familia. Es. Sí, es fácil como evadirse, ¿no? De esta necesidad también de mirar hacia dentro de uno mismo. Entonces, bueno, ya te digo, no sé, hay muchas aristas y muchos ángulos, pero yo creo que se podría definir como eso, ¿no? Como un proceso de autoconocimiento más o menos necesario, dependiendo de cómo uno sea o de cómo uno haya vivido y crecido, pero eso, en principio, el autoconocerse. Es interesante eso, Genís, porque de alguna forma quiere decir que Revista Ulises es un espacio que está invitando a un proceso que por lo general no es masivo, ¿verdad? Hay gente que suele hacerlo, no es la mayoría de las personas, porque parece ser que, claro, todos estamos volcados a conseguir cosas externas, ¿verdad? La casa, el auto, la familia, la novia, el novio, el título profesional, estas cosas, pero que no necesariamente tienen que ver con este proceso, ¿verdad? Y es interesante también en la medida en que de alguna manera nos habla, ¿verdad?, este viaje, ¿no?, de un camino que es de mirarse hacia adentro. ¿Cuáles creen que son las condiciones que de alguna forma hacen que algunas personas quieran hacer este viaje interno? Porque si no está dado, como dices tú, a lo largo de las personas,
¿Qué hace que algunos sí quieran adentrarse a eso? Y probablemente, ¿qué implica este viaje interno? Me imagino que tampoco es fácil. Bueno, yo creo que se podría reducir todo a una tendencia de crecimiento o a una propia, no sé cómo llamarlo, pero sí, una inclinación a crecer y a desarrollarse, ¿no? Como a florecer al final. Y la verdad es que este impulso, esta pulsión, se tiene o no se tiene. Es difícil, creo, de cultivarla, ¿no? Aunque, bueno, en diferentes momentos vitales puede ser más o menos patente. Pero yo creo que todo se puede reducir a eso. Y cuando decías lo de la revista Ulises, también me gustaría remarcar que lo que permite es abrir un espacio muy inclusivo en relación a que no solo se admiten textos así muy, como muy intelectuales o muy racionales, sino que también se abre un espacio muy importante al arte. Todas las ilustraciones siempre tienen mucha importancia, no solo en portada y contraportada, sino dentro de la revista también hay un espacio muy, muy, muy generoso al arte. Y esto lo ejemplifica muy bien Hermann Hesse en un libro que tiene que se llama Narciso y Golmundo, que no es de los libros más conocidos suyos, pero cuando lo leí me impactó mucho, porque hace como la descripción de dos personajes como muy antagónicos, un monje así muy, muy intelectual, que se cierra en un monasterio para estudiar y para llevar una vida recta y sin muchos estímulos de la vida externa y tal. Y otro personaje que, bueno, que es más artista, que él, bueno, conoce muchas mujeres, tiene que viajar constantemente. Y además este artista pues, se va de viaje en un momento... Bueno, la novela está situada en la Edad Media, en plena pandemia, otra pandemia de la peste, en Alemania, la peste negra, y entonces, claro, lo mete, o sea, lo lleva a la máxima expresión de ver la crueldad, la muerte, la intensidad de la vida, ¿no? Y como el mismo personaje lo disfruta, y es algo que se toma muy, bueno, pues si tengo que morirme, pues me muero, pero voy a seguir con mi vida, ¿no? Y al final, la resolución del libro es que, pese a que ellos dos creían que su camino particular era el adecuado y el camino del otro el erróneo, se llega a la resolución de que los dos llegan a expresar su misma esencia y a darse cuenta de que, bueno, de que caminos hay muchos y que mientras sigas fiel a ti mismo, pues será una buena manera de vivir, ¿no? De alguna manera. Y esto, bueno, me he ido un poco por las ramas, pero pensando en esto, ¿no? En la parte racional y en la parte artística que da el espacio Ulises, pues me parece súper adecuado y súper bien pensado. Hay algo que es extraño en nosotros los seres humanos, Sandra, como especie, que si bien compartimos con todos los otros seres vivos este hecho de que tenemos la sensación de dolor físico, experimentamos también, y probablemente quizás los otros seres lo experimentan, solo que nosotros no lo sabemos en términos de que nos cuesta comunicarnos debido a la aproximación a su lenguaje. Pero nosotros sabemos que experimentamos el sufrimiento, o lo que nosotros llamamos el sufrimiento, y que tal vez podemos expresarlo de muchas formas, vacío, sin sentido, soledad, abandono, no sé, pero esa sensación rara que prácticamente todos hemos sentido y que va mucho más allá del dolor. El dolor es muy orgánico, específico, está localizado en términos biológicos, pero el sufrimiento es algo como que nos aborda, es existencial, es una cuestión bien interesante. Entonces la pregunta es, curiosamente en la evolución del ser humano, hemos transcurrido en una especie que necesita ser sanada. ¿Pero sanada de qué? Desde vuestra experiencia y óptica, ¿qué es el sufrimiento y por qué se producen? ¿Existen muchos tipos de sufrimiento o hay una raíz de todos los pesares humanos? Yo sé que hay muchas preguntas, Sandra, en esa inquietud. Pero en el fondo, revista Ulises, a través de los distintos artículos y a través de la mirada transpersonal, a través de la entogenia,
se ha buscado como miradas a este fenómeno de raíz que se trata de resolver o de buscar respuesta, que es el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es esto del sufrimiento? ¿Cuál es tu mirada acerca de aquello? Si nos puedes compartir. Claro. Claro, cuando voy a ir por partes, como bien dices, porque es una pregunta que se puede destilar bastante. Entonces voy a ir por partes, ¿no? La primera parte que me viene cuando escucho esta pregunta, Javier, es el sanar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sanar, lo primero que automáticamente a mí, automáticamente o inspiradoramente, mi mente me lleva a sanar, pues estamos diciendo que estamos hablando de sanar, pues vamos a definir enfermedad, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? Bueno, pues para mí la enfermedad es un desequilibrio, ¿no? Es un desequilibrio que, como cualquier desequilibrio, cuando se produce, habitualmente se generan unos síntomas físicos o unos síntomas psicológicos, ¿no? Unos síntomas vinculares. Bien. Entendiendo la enfermedad como este desequilibrio, como esta desarmonía, claro, creo que es importante también para poder contextualizar en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Porque bien sabemos que la pandemia está generando un incremento de enfermedad, ¿no? Un incremento de desequilibrio. Y cuando se producen estos movimientos, yo creo que es alentador poder hacer una lectura más mirada, ¿no? Un poquito como más detallada. Por ejemplo, yo la lectura que hago a raíz de lo que estoy trabajando, ¿no? Acompañando como psicóloga, como psicoterapeuta, es constatar que esta pandemia lo que está haciendo es el catalizar un proceso de entre transformación y recuperación humana. Me explico. Un proceso de transformación humana, ¿por qué? Porque, claro, hoy día, en general, en todos los países que conozco, se están tocando las personas, nos estamos viendo tocadas por en puntos como muy básicos. La comida, el alimento, ¿no? Las relaciones vinculares, la ausencia, la casa. Hay gente también que se está tocando con el tema de la casa. Entonces, y con el tema de la salud, ¿no? Son temas bastante de base, bastante removedores, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Saltan lo que se salta y se predispone, se acentúa más el desequilibrio. Aparecen los traumas, aparece un aumento de síntomas, aparecen nuevos síntomas, aparecen personas que no se han roto nunca y se rompen. Todo esto está apareciendo, ¿no? Entonces, vale, vamos más allá, vamos más allá. En cualquier momento de la historia humana, en cualquier momento, incluso cuando vamos a la naturaleza y vemos que se producen erupciones de volcanes, vemos que se producen la misma Pangea, ¿no? Se rompen las tierras. Vemos que se producen estas tormentas, ¿no? De cuando yo me acuerdo era pequeña y me escondía porque se iba la luz. ¿Qué ocurre? Se cataliza un proceso para llegar a un nuevo escenario. ¿Un nuevo qué? ¿Un nuevo punto evolutivo? Pues sí. Yo creo que es importante que veamos, ¿no?, que detrás de este proceso de catalización hay como una especie de reset de cómo hemos aprendido y reforzado a usar y a creernos y a validar nuestro sistema reptiliano, ¿no? Nuestro sistema
mal usado, cómo hemos mal usado nuestro sistema simpático, nuestro sistema reptiliano en el sentido, o dicho de una manera más humanista, nuestra parte más salvaje, ¿no? Y nuestra parte más instintiva. Hubo un momento que de alguna manera algo pasó, y aquí yo creo que entra aquí entra ya pues este mal uso debido a unas represiones en su momento quizá innecesarias, debido a un ejercer una autoridad de una manera empezando a estar desconectada de lo que a uno y a una y al propio grupo que entonces se gobernaba o se sentía lo o la conectaba, ¿sí? Lo o la serenaba, lo o la manifestaba y alimentaba y nutría su alma, ¿no? Hubo en su momento una serie de dogmas, una serie de leyes, una serie de obligaciones, una serie de ejercicios, ¿no? De educación o de control, de que me estoy remontando, yo me refiero a, te diré, en mi mente ahora mismo está incluso época romana, época griega, hablando y reconociéndome hasta donde yo sé y he leído y recuerdo. Ahí más o menos, ahí me sitúo. ¿Qué había antes? Seguro que había más, y desafortunadamente pues yo ahora mismo no lo sé, y ojalá que haya gente que recuerde o que sepa y que los hay, ¿no? Y las hay. Entonces, claro, ahora mismo estamos en una situación que todos estos patrones, estas creencias, todos estos desequilibrios, todos estos síntomas emergen para ser sanados. ¿Qué es ser sanado? Pues ser liberado, ser reseteado, ¿sí? ¿Para qué? Pues quizá porque hubo un momento, y ahí es donde entro en la parte de recuperarnos, ¿no? Recuperarnos, que a lo mejor cuando se empezó a generar este poner más importancia a todo lo que es la huida, el ataque, la defensa, la propiedad, el control, el ego, la autoridad, cuando todo esto que parece ser que los científicos dicen, y bueno, lo puedo ver aquí, lo puedo ver lo puedo ver en el espacio terapéutico, lo puedo ver conmigo, cuando todo este sistema está desequilibrado, se genera habitualmente enfermedad, ¿no? Quizá esta no es nuestra naturaleza. Quizá en su momento fue tanto el reforzamiento de que fuera así que empezaron a pasar los siglos y los siglos, empezaron a pasar todo lo que ha pasado, las guerras, la pobreza, ¿no? Que decías, la injusticia. Y quizá ahora es el momento de como volver a empezar por donde lo dejaron, o por donde quizá nosotras y nosotros ya estamos preparados para existir. Quizá esta es una gran oportunidad para todo esto, Javier. Porque de alguna manera lo que tú manifiesta es que el sufrimiento como expresión es como una expresión de un desequilibrio, ¿verdad? Hablo del sufrimiento porque no he llegado al sufrimiento. Uh-huh. ¿Quieres que te hable del sufrimiento? Uh-huh. Pues mira, tú preguntabas, ¿no?, sobre el tema del sufrimiento y preguntabas, ¿el sufrimiento es algo genérico o hay un solo sufrimiento? Claro, vamos a hablar de un sufrimiento profundo. Estamos hablando en todo momento de un sufrimiento existencial, ¿no? Estamos hablando de un sufrimiento
que quizá va más allá del hecho de tener poco dinero o de que se ha roto la pareja o que uno ha perdido el trabajo, que ya es. No digo que no lo sea. Claro, porque incluso si bien esas cosas son dolorosas, ¿verdad? Probablemente ese malestar, ¿verdad? También quizás, no es que uno sea indemne, por ejemplo, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de una relación, pero de alguna manera, claro, como que hay una manifestación que ha marcado la cultura del ser humano, nuestra civilización, ¿verdad? Independiente de los lugares donde nos encontremos, quizás lo puedo pensar así o tal vez no lo es, pero es lo que nos ha llevado a cómo reaccionamos frente a esas pérdidas, ¿verdad? O cómo interpretamos esas pérdidas, que es lo que nos lleva, ¿verdad?, a esta sensación existencial de malestar, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso en tu lectura, Sandra, por ejemplo? ¿Hay distintos sufrimientos? ¿Hay un sufrimiento que es raíz? ¿Absolutamente es comprensible, por ejemplo, una situación de malestar producto de cualquiera de estos acontecimientos que, ¿verdad?, a cualquiera le pueden ocurrir? Por otro lado, siempre está esta figura, ¿verdad?, como un poco arquetípica, ya sea de gente que se dedica como a escuelas espirituales o a caminos, ¿verdad?, el monje budista por allá, el chamán o el maestro, ¿verdad?, de la X escuela, que de alguna manera le ocurren estas cosas y su pesar no es tan profundo, ¿verdad? Algo ha pasado en ese ser donde el sufrimiento de alguna manera no se instala y no se queda. Pero cualquier ser humano común y corriente, incluyéndome, ¿verdad?, el sufrimiento se vive, se experimenta y se pesa. Entonces, ¿hay un sufrimiento en particular o son distintas cosas de las que vivimos? ¿Cómo lo has visto tú, Sandra? Para mí, siento y creo que hasta donde estoy, hasta donde he llegado, hasta donde he transitado, creo vamos a ir de digamos, de fuera adentro, ¿no? De arriba abajo. El dolor que puede provocar una muerte, el dolor que puede provocar una pérdida, el dolor que puede provocar una separación, es doloroso hasta cierto nivel, pero parece ser que estamos creados como por capas, ¿no? Es como un árbol. La imagen del árbol aquí nos puede ayudar, me puede ayudar para transmitir lo que siento ganas de transmitir. Vamos a la raíz. Y en esa raíz, yo lo que sí que estoy viendo que detrás de los procesos que implica a nivel psicológico y psicoemocional pasar un duelo, pasar una separación, pasar un cambio, quizá forzado, ¿no?, de domicilio, etcétera, hay algunas cosas que te voy a compartir ahora. Por ejemplo, yo veo que en general hay el existir desde un sentirse profundamente como en una escisión o una rotura interna, una desconexión. Esto genera un sufrimiento existencial bastante grande. Nosotros sabemos quiénes somos. Hay algo que no pasa a veces por palabras, hay algo que no pasa a veces por el intelecto, que está vivo y que puedo ver en diferentes contextos que sigue vivo, y que el hecho de no poder ser manifestado y por ende toda la carga y todos los bártulos
que uno y una crea desde que nace, con su experiencia, con lo que recibe, con todo lo que vive y no resuelve, con todo lo que siente y no puede, con todo lo que quiere y no puede, con eso va generando una rotura interna que la propia persona en el alma, ¿sí?, lo sabe. Y como lo sabe, se genera un sufrimiento muy grande. El hecho de vivir una existencia más allá de creencias, ¿sí?, religiosas, más allá de que cada una y cada uno cree en lo que siente y lo que quiere y en lo que elige. En el fondo, esta herida, esta, no es herida, es esta rotura de saber que yo no soy esto, pero no puedo dejar de ser esto. De saber que yo no quiero hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. De saber que esto no es lo que yo quiero, pero no puedo cambiarlo. Esto genera bastante sufrimiento. Otra de las fuentes que estoy viendo que está generando sufrimiento es la lucha. El creer que estamos aquí para luchar. El creer que estamos aquí para ser más. El creer que estamos aquí para ser lo que no somos. El creer que estamos aquí para contra más mejor. El creer no estamos preparados para esto. Nuestro cuerpo no está preparado para esto. Y en algún momento hay como una sensación de sentirnos forzados y forzadas. Y esto es una presión tan grande que implica toda una serie de sufrimientos también físicos y también interno, esta lucha constante, lucha, una lucha, ¿no? Esta sensación de lucha. De lucha, de luchar, ¿no? Lucho por ti. Imagínate, hasta las canciones más popis, ¿no? Lo dicen, ¿no? Lucho por ti. Y yo las cantaba de adolescente, ¿sabes? Todos. Lucho por mi amor. Lucho por mi trabajo. Lucho por llegar a fin de mes. Lucho por... Esto, esta lucha constante, esta lucha sin fin... Esto acarrea bastante sufrimiento también a día de hoy. Otra de las de los espacios que puedo ver que está acarreando sufrimiento es el sentirse desconectado y desconectada. El sentirse desconectada y desconectado de uno mismo. Sentirse desconectada, desconectado de los que ama, de esa mirada, de ese abrazo, de ese olor, de esa voz, de ese espacio. Y obviamente sentirse desconectado de lo que es el sentirse familia, ¿no? El sentirse humano, el sentirse sentirse que formamos parte, ¿no?, de una misma especie. Y el sentirse, obviamente, eso nos lleva directamente, porque no son tópicos, porque el impacto que tiene en nuestra psique y en nuestra alma y en nuestro cuerpo, sentirnos desconectados de la naturaleza es mucho, ¿sí? Y esto es un peligro ahora. Estamos en un mundo que es, que la tecnología está avanzando con unos tentáculos pavorosos. A mí me da pavor y yo uso la tecnología, gracias a ella estoy aquí, estoy contigo, estoy compartiendo. ¿Sabes? Si te pidiera, oye, ¿me puedes mostrar Chile? Tú me podrías mostrar Chile ahora y yo sería feliz porque nunca he estado en Chile y quiero estar algún día. Así que, qué bien la tecnología, que yo la uso, intento no diariamente, y la uso y a mí me abre muchas puertas a mí y a mucha gente que me rodea y lo celebro. Lo que hay algo que es realmente preocupante y que genera sufrimiento, que es sin estar conectados con la naturaleza, llega un punto que nos podemos sentir muy perdidos y lo intentamos tapar
Lo intentamos tapar de muchas maneras. Pero hay algo nuestro, afortunadamente, que por bien o por sufrimiento reconoce que estamos desconectados con la naturaleza. Aquí en España se dice que la cabra tira al monte. Yo creo que eso es cierto. Desconectarnos de la naturaleza, desconectarnos de ver un atardecer, desconectarnos de la paz o del reconectarnos con escuchar los pájaros, con irnos al mar, con el poder poner las manos cuando estamos por el bosque y encontrar una plantita y poder oler el romero, por ejemplo, aquí en los bosques mediterráneos hay mucho romero, ¿no? Poder salir a la lluvia y mojarnos un poco con la lluvia, el poder inspirar el aire, un aire que ya es difícil a veces de encontrar, al menos en las ciudades, ¿sí? Eso también acarrea sufrimiento. No estamos tan evolucionados como para vivir desconectados de la naturaleza y ojalá no lo estemos nunca, porque entonces yo ya no sé qué puede pasar con nosotros, ¿no? Eso ya, bueno, eso lo reflexionaré quizás si me llega el momento en otro momento, ¿no? Entonces, podría decir más, ¿no? Otro sufrimiento es el que veo mucho, es ahora actualmente, ¿no? En la práctica terapéutica, Javier, es el sufrimiento que implica el saber que una y uno se quiere curar y no encontrar la manera de hacerlo. Esto acarrea mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. ¿Sí? Hay algo que las personas que están pasando por un proceso de desequilibrio psicológico, de enfermedad, de trastorno, ya sea habitualmente pues, psicocorporal, psicoemocional, psicológico, de salud mental y de salud física, algunos de ellos, esta persona está viva. Esta persona, hay algo en su interior, es como una persona anciana. O cuando una persona se está muriendo, una persona sabe que se está muriendo. No es un niño, no es una niña en el sentido más, vamos, amando a los niños y a las niñas y reconociendo su sabiduría. Esta persona que está ahora mismo pasando un proceso de curación, hay algo en su interior que está vivo en todo momento, que aunque sabe que está viviendo ese proceso, quiere, pero no encuentra la manera, no encuentra cómo, no encuentra quién a veces. Hay algo que se le eriza internamente, hay algo que se le pone a la defensiva internamente, ¿no? Esto acarrea mucho sufrimiento, Javier, también. Y ya paro, ¿no? Porque al final, otro de los sufrimientos, y aquí ya el último hasta que puedo compartir a día de hoy, es el sufrimiento que implica el creer, ¿no? El creer que hemos llegado al final. El creer que ya no hay más. La profunda desvitalización que implica el creer que existe algo rígido o algo, una pared que implica el tirar la toalla y como desconectarse. Eso también, la desconexión en sí misma, ¿no? Ya lo he comentado desde otro color anteriormente, está creer que no hay más, que no hay más opción, que no hay más alternativa, que hay un final en el sentido más humano de la experiencia. En la naturaleza no hay nada que hay final, todo se transforma y eso es real. El sentir que ya no puedo más, eso acarrea sufrimiento, Javier. Eso también acarrea sufrimiento. Y si voy a una capa más profunda, aún más de raíz, aún más
diría más común, ¿no? Porque fíjate que hemos hablado de las pérdidas, ¿no? De los duelos. Luego vamos a aspectos más existenciales, quizá más transpersonales, más álmicos, que quizá a ti te están resonando, quizá a gente que pueda escuchar nuestra conversación también le resuena. Vamos a ir un poquito más abajo, ¿no? Y si aquí apareciera una persona del África profunda, una persona de Groenlandia y una persona de la Amazonía, ahí a mí me lleva a compartir que parece ser que hay algo que tiene que ver con la simpleza del contacto, del estar juntos, del compartir, del sentirnos libres en nuestra expresividad y en lo que sabemos hacer o sabemos, sentimos ofrecer a la vida, algo que tiene que ver también con el sentirnos gozosos de la existencia, sin más, que cuando no lo experimentamos, se genera también bastante sufrimiento. ¿Sí? Pues hay como una, algo que me hace mucho sentido en lo que tú expresas, Sandra, que tiene que ver siempre con, como con una especie de desconexión, con una especie de separación, ¿verdad? Y en ese trecho es donde se manifiesta este malestar, este sufrimiento. Incluso tú, por ejemplo, has tenido esta experiencia o esta apertura desde la psicología en la experimentación, ¿verdad?, con plantas sagradas, con entogenia, como se llama, en un viaje que, como lo diría la misma revista Ulises, no es un viaje hacia el interior de ese ser que en algún minuto tú mencionaste como un alma. No sé si tú nos puedes comentar más o menos cuál ha sido tu experiencia de ese propio viaje y qué lograste como entender como esa alma, que es probablemente ese ser que de alguna forma se desconecta, ¿verdad?, en esta comprensión y que manifiesta este malestar por la desconexión con el todo. Porque probablemente hay muchas experiencias chamánicas que justamente lo que buscan es como reconectar a esa partecita con el todo, ¿no? Bueno, contestarte es ¿cómo contestarte esta pregunta? A través de tu propia experiencia, probablemente. Sí, sobre mi viaje interior, ¿no? Mis viajes interiores. Bueno, pues a ver cómo lo puedo así como poner en palabras, porque digamos que son unas cuantas experiencias. Podría decir que son una suma de viajes interiores, sí, que he estado viviendo, ya te he comentado, tanto en la Amazonía como en Europa. Y bueno, pues un viaje interior es un mirar, para mí ha sido un tal cual, un poder estar conmigo en paz con esas partes que no habían encontrado espacios para poder manifestarse y no solo sanarse, porque he pasado procesos de sanación y curación yo misma con las plantas, ¿no? Bueno, no solo con las plantas, también con psicoterapia y también con otro tipo de disciplinas. Pero volviendo al tema de las plantas, he pasado procesos de curación fuertes y
afortunadamente que me han dado la paz para sentir de que, bueno, para mí, en mi experiencia, porque las plantas se tiene que ser, es importante que sepamos todas y todos que no son una panacea, no son una pastilla mágica y que a veces no están indicadas, es decir, están contraindicadas para este momento, para nosotros y en este presente. Esto es importante. Entonces, dicho esto, volviendo a mí, mi experiencia ha sido estos procesos de curación y también estos procesos de poder manifestar aquello que de alguna manera sabía y no había encontrado el espacio de poder florecer de mí misma hasta día de hoy, ¿no? Es como que imagínate una luz, ¿no? Las plantas hicieron en mí una luz donde al principio fue una limpieza grande, ¿no? Una sanación. Bueno, no es así, ¿eh? No te pienses, o sea, es un baile, del primer año fue este, el quinto año, no, eso no va así, ¿no? Para mí no, bueno, yo no conozco a nadie que sea así, en realidad. Luego también esta luz puso luz, estas plantas pusieron luz, aquello que yo sentía que había venido en mí, ¿no? Había algo que por educación, por entorno en el que nací, en el que crecí, por mi propia experiencia, de mi historia de vida, que bueno, pues por mi propia infancia, por mi propia adolescencia, no había podido ser puestamente como una planta, ¡pap!, brotar. Y también me permiten o me han permitido pues actuar o existir de una manera, te diré, más humana, ¿sabes? Ahora mismo más humana, más más también más presente y más con ganas, ¿no? De que todas y todos, en la medida de lo posible, podamos salirnos de esta, porque hay algo que las plantas también me han ofrecido, ¿no? Que es que siento que hay esperanza, ¿sí? El poder ver que sí que es posible un nuevo escenario, que no nos estamos, nunca nos hemos agotado. Y si nos agotamos como especie, está bien, porque no somos tan importantes en esta conexión que permiten las plantas, ¿no? En el gran reino de lo que es la naturaleza y lo que es la humanidad y la naturaleza, todo ello, ¿no? Entonces es curioso porque la revista se llama Viajes Interiores y para mí un viaje siempre es, he viajado un poquito, he vivido en diferentes países, en diferentes lugares, ¿no? Un poquito porque el mundo es muy grande. Ojalá pueda conocer más, yo confío. Pues es curioso, ¿no? Porque para mí un viaje es viajar, ¿no? Abrir y realmente sí, para mí las plantas es un viaje, pero sobre todo es un volver a mí. Es un volver a mí, es un viaje hacia mí, a poder estar como habitándome en mí con la fluidez y con a la vez con la solidez. Y con la sensación que me da estar, en la medida de lo posible, viviendo armónicamente con lo que me resuena en este mundo y en este momento. Y con quién y con quienes me resuenan en este mundo y en este momento. Y bueno, obviamente también hay este tópico, pero que es verdad, ¿no? El hecho de poder existir priorizando el amor y no tanto el ego y no tanto el poder y el poder en el sentido más
consciente de que la sociedad hoy día aún está montada para la competencia, para el consumir, ¿no? Para el ir por aquí, ir por allí, para el ser tratados desde la salud de esta manera, para ser, incluso la sociedad nos dice cómo nos hemos de mirar. Incluso la sociedad se ha llegado a meter en cómo hemos de, en nuestra identidad, en cómo hemos de amar, en cómo hemos de trabajar. Hay cosas que estos viajes, que en realidad no son cojo mi maleta o mi mochila y me voy, sino más bien cojo mi manta y me voy para adentro a reposar en lo que soy y coger energía y coger confianza y coger paz y aceptación en lo que he vivido, en lo que he recibido de mis linajes, de mi familia, ¿sí? Y en el desconocimiento de la existencia, el poder vivir sabiendo de que hay parte que no existe, que es desconocida. El poder existir desde el, vale, pues no hay un horizonte al que llegar. El poder vivir en paz con esto, ¿no? Profundo, o sea, muy una, no cabe duda, a Sandra, te comprendo totalmente y son temas que realmente nos ponen en un viaje que es de toda la vida hacia un misterio profundo, ¿no? Pero tu reflexión realmente me llega en ese sentido. La pregunta 3 tiene que ver con una de los temas que conversábamos ayer con Sandra, en la medida en que la revista Ulises guarda relación con divulgar estos temas que tienen que ver con el viaje interior, pero probablemente este viaje interior nace de una necesidad, ¿verdad? Todos los que, de alguna forma, como tú dices, tienen esta hambre de crecimiento, es porque probablemente en algún minuto algo les resuena, algo les duele, algo les genera este movimiento, ¿verdad? Que podríamos quizás reducir o sintetizar en esta concepción de sanar a veces, ¿eh? Curiosamente, en la evolución del ser humano hemos transcurrido a ser una especie que necesita ser sanada. Pero en tu visión, Genis, de lo que tú has explorado, ¿sanada de qué? Y desde tu óptica, ¿por qué se produciría este malestar, este sufrimiento? ¿De qué manera, por ejemplo, los artículos, las experiencias que ustedes han tenido en la revista permitirían resolver este fenómeno? Es un planteamiento muy, muy interesante, ¿sí? Y claro, para dar respuesta también necesito antes como permitirme la duda, ¿no? De si realmente, como dices, los humanos son una especie que necesita ser sanada. Esto, claro, me parece como muy venturoso, ¿no? En el sentido de que la diversidad humana es abismal. Y no sé, estas afirmaciones así tan categóricas o tan tajantes también las cojo con pinzas. Aunque, claro, sí que es verdad que estando en un contexto así donde se contraponen diferentes necesidades, digámoslo así, sin ir más lejos, estas tendencias que se promueven mucho en la sociedad actual, tan individualistas o tan egocéntricas, contrapuestas con nuestra naturaleza más de tipo social y comunitaria, ¿no? Esto ya empieza a provocar unos choques, el hecho de que gran parte de nuestra educación esté centrada más en objetivos que serían de dudosa legitimidad, por decirlo así. No sé, hay varios factores que sí que hacen pensar que la mayoría de personas pues necesiten sanar, ¿no? Pero a la vez me he encontrado con muchas personas que son absolutamente capaces de gestionar
su vida o su malestar y por ellas mismas, sin ningún tipo de ayuda, salir adelante y hacerse una persona como Dios manda, ¿no? Como dice la expresión. Pero vaya, no sé. Y sobre esto de los sufrimientos, Ramón y Cajal también tenía una frase, el neurocientífico español, que me gusta mucho también, que decía: el ser humano es un ser nostálgico de naturaleza. O sea, y eso también es cierto, en cierto modo, ¿no? Siempre tendremos esta nostalgia de como un regreso casi mitológico a la naturaleza, de algo que abandonamos ya desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Un tipo de vida más primitivo, más ligado a nuestras raíces. Bueno, y se podría definir como nostalgia actualmente. Pero claro, tampoco, o sea, también me resisto a buscar un malestar común que sea por todos compartido. Y de hecho sería subestimar un poco lo que ignoramos decir esto, ¿no? Porque realmente yo creo que estamos en una fase muy incipiente de muchas disciplinas, pero también de saber cómo transitar por este mundo. O sea, al final, la misma poca experiencia que tienen las disciplinas más relacionadas con la psicología o la sociología o estas que nos pueden ayudar a resolver o a ahondar en estos misterios, aunque de los misterios no se ocupa o no se debería ocupar la ciencia, pero bueno, esto es otro tema. Además, tenemos poca experiencia en transitar el mundo, ¿no? O sea, nos lo estamos cargando. Así que, sí, se me ha salido el micro. O sea que también tenemos que aprender un poco a cómo combinar estos diferentes modos de vida, ¿no? Tanto a nivel social como personal, como familiar, etc. Entonces sí que habrá muchos pesares que serán compartidos por muchas personas, pero claro, también cada persona es un mundo, también la manera de procesar un mismo hecho también varía entre distintas personas, o sea, hay mucha variabilidad. Y luego había una última pregunta que ya no me acuerdo porque me voy por las ramas. Sí, no te preocupes. Incluso cuando se corte el micrófono, yo eso lo voy a ensamblar para que vale. No se note. Es interesante tu postura porque, claro, tú dices que, por ejemplo, no te arriesgarías, claro, a hacer como una visión tan categórica respecto, por ejemplo, así todos los seres humanos necesitan ser sanados. Y si, por ejemplo, existe un sufrimiento como común a la humanidad, ¿verdad? Como de raíz. De alguna forma, claro, uno lo expone en la medida de que está como tan sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, todas estas terapias que existen, todo este mundo de la psicología moderna, ¿verdad? De las temáticas que ofrece Revista Ulisse, que probablemente, no lo sé, ahí quizás tú nos podrías contar, están ahí para que la gente meramente busque o también pueda sanar algo que de alguna forma sea un desafío para ellos. Entonces ahí venía como la última parte de la pregunta, en la medida de que todo el contenido que ofrece Revista Ulisse probablemente tiene una intención. ¿Es la intención de ayudar a entregar una perspectiva para que la gente pueda sanar este problema fundamental? ¿O meramente este viaje está dado para que la gente pueda experimentar y quién sabe la experiencia que cada cual pueda tener? Bueno, el primer objetivo es muy ambicioso y ojalá sea cierto. O sea, ojalá alguien con esta revista inicie este camino, ¿no? Pero yo creo que más bien, o sea, yo conociendo también al equipo que se encarga de hacer esta revista realidad, también pienso que la intención es simplemente que la gente se plantee cosas. Poner de fácil acceso otras maneras de ver, otras maneras de pensar y hacer un pequeño clic, ¿no? De decir, bueno, este tema por el que me interesó, pues bueno, pues también puede verse así o, bueno, esto que pensaba que era así, pues quizá no es tanto así, no sé. Plantearse cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que comparten muchas colaboraciones que hay en la revista. Yo creo que lo que buscan al final, sin
sin haberlo acordado antes ni nada, es eso, dar un punto de vista original, fuera de lo común, ¿no? Que te haga plantear cosas. Y yo creo que con eso ya debería ser más que suficiente. Sí, seguro que sí. Claro, a veces uno lo pone como una meta quizás muy alta, pero claro, es una forma de decirlo, pero ya si de alguna manera hay un artículo, hay un video, hay algo que a las personas le haga clic, ya es algo distinto a lo que entregan los medios de masa. La 4 también tiene que ver un poco con lo que acabamos de mencionar, porque acá hay una cosa que me parece muy interesante en la medida en que tú comentaste en tu reflexión que probablemente hay algo que te hace mucho ruido, que es el hecho de que en la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, está casi como instaurada la lucha, ¿verdad? O la competencia incluso descarnada por puestos de trabajo o por pareja o por dinero o por fama o por poder, lo que sea, es como la lucha. Ahora, si miramos un poco la naturaleza, tampoco es una taza de leche, es bastante feroz, o sea, un poco un viaje a la selva, ¿verdad? Es ver cómo unas criaturas se devoran a otras y tienen que encontrar algunas, ¿verdad? La suficiente como herramientas para tratar de sobrevivir en ese campo. Entonces la pregunta es la siguiente. Actualmente, en una época donde la espiritualidad e incluso la psicología, ¿verdad?, alientan al ser humano a buscar la felicidad, ¿cómo es posible ser feliz en medio de un mundo que está abierto a la guerra, a la enfermedad, a la pobreza, a la injusticia, a la soledad y al egoísmo? E incluso, más allá, si miramos más allá de esto, que son manifestaciones propias de la existencia humana, la naturaleza pareciera ser, no digo que lo sea, pareciera ser un campo de batalla donde todas las criaturas luchan y se devoran entre sí. ¿Qué esperanza y validez de paz y por ende de felicidad hay en medio de todo aquello? Bueno, me agrada que hagas esta pregunta y primero, si me permites, la voy a repintar un poco. Todo lo que tú quieras. Genial, porque aquí entra de entrada en la misma pregunta como vamos a ver, porque es necesario que no caigamos en la espiritualidad o la felicidad, digamos que responde a lo comercial, ¿no? O a esta inmediatez de no pasar por procesos que implican sombra, ¿sí? Y poder experimentar una espiritualidad profunda y más sentida, ¿no? Y que no tiene que ver con esta espiritualidad que busca la felicidad. De hecho, hace poco leí un artículo muy interesante donde se habían encontrado que las personas en realidad no es la felicidad lo que les genera una mejora de su salud mental o psicológica, sino son otros términos. ¿Qué es lo que ellos en este estudio apuntaban? Pues apuntaban que en realidad la consciencia, el ser conscientes, el bienestar, el sentir bienestar, ¿sí? Que no felicidad, puede ser muy, muy bueno para una y para una, o uno, pasar una tarde, por ejemplo, sintiendo estar llorando.
eso, eso genera bienestar, el llorar. Puede ser muy bueno para uno o para una sentir que se ha quedado, por ejemplo, sin trabajo también, que por fin se puede empezar de nuevo. Eso aparentemente tendría que generar infelicidad, pero genera bienestar. Es diferente. Ellos apuntaban y ellas apuntaban que nos genera, o parece ser que apunta que genera mucha más salud mental y por ende física, porque sí que bueno, yo creo, y como varias y varios, que cuerpo y mente está conectado, ¿no? Y la ciencia también se está encargando cada día más de hacérnoslo ver, ¿no? De confirmar que cuerpo y alma, cuerpo y mente están conectados, ¿no? Entonces, hablamos de la consciencia, hablamos del bienestar, hablamos del sentirnos conectados. Sentirnos conectados nos genera más salud que no el sentirnos felices. Y el sentir que tenemos que convivimos con un propósito vital, ¿no? Que yo aquí le hago como un poco la reflexión de, bueno, a lo mejor hay diferentes propósitos vitales en la vida de una y de uno. No solo existe uno para toda la vida. Entonces, yo de entrada ya te pinto, ¿no? Te repinto y te digo, bueno, no vamos a olvidarnos de la felicidad, que esto... Pues mira, digamos que es una película que puede dar dinero, que puede dar, obviamente, ha estado como presente en muchas tradiciones, pero vamos a ir un poquito más, vamos a dar un paso más. Yo no soy experta en felicidad, podríamos hacer una lectura mucho más profunda y mucho más afinada de la felicidad, ahora no es el caso. Y Javier, yo te propongo que vayamos a buscar entonces lo que nos genera salud aquí y ahora, que es, parece ser que tira más por ahí. Yo al menos lo puedo corroborar en lo que veo en el espacio terapéutico y lo que veo conmigo misma también, ¿no? No es tanto la felicidad, sino es este bienestar, es esta conciencia, es este sentirme conectada, es este sentir que hay un propósito, y aquí ya lo pongo yo de más a más, que mi alma puede satisfacer y puede manifestar sus anhelos, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, en este mundo que tú hablas, ¿no? De que es real, ¿no? Que estás apuntando que existe aún pobreza, guerra, y que en la naturaleza existen estas, claramente, ¿no? Vas a la Amazonía y lo ves y olés y se puede ver todas estas conductas feroces, voraces entre especies. Pero bueno, vamos a ver también. Por un lado, parece ser que hay animales, hasta donde yo sé, ¿sí? Los animales tienen conductas agresivas, sí, pero nunca son gratuitas, nunca son, siempre hay un motivo detrás. Está el hecho de defender territorios a través de su cuerpo y su lenguaje, ¿no? Y su sistema biológico, o el hecho de cazar para matar o proteger a las crías, etcétera, 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 siempre tiene un motivo detrás, ¿no? Aquí entramos ya aquí en la especie humana, donde estos motivos ya se empiezan a poner un poquito más densos, se empiezan a poner un poquito más complicados, porque hay muchos actos de competencia, de violencia encubierta, ¿no? Y de esta ferocidad que estás diciendo, que no está claro cuál es el motivo. Si rascamos un poco el motivo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es un mantener la rigidez que implica un poder económico, un poder de estatus, un poder incluso de pues bueno, de quizá de propósitos que digamos que van quizá más en contra de la vida que no tanto con la vida o la naturaleza misma. ¿A qué me refiero? Me refiero que sí, que hay ferocidad en la naturaleza, en los niños también, ¿no? O qué biológico puede ser, o parece ser que nuestro sistema biológico está hecho que cuando nos sentimos atacados, una de nuestras reacciones inmediatas es atacar. Lo que hay siempre parece ser, o por lo que, y yo me lo creo,
debería de haber un motivo situacional en ese momento, en ese presente, que pudiera justificar, ¿sí?, esa competencia. Ahí vamos a Darwin, ¿no? Vámonos a Darwin, que es como uno de los que conocemos muchas y muchos que así a nivel más popular sobre que habla de la competitividad de las especies, ¿no? Más o menos todos hemos estudiado, nos han hablado de Darwin. Bueno, pues hoy día a Darwin, con todo el respeto que se merece y se mereció en su tiempo, pues cada vez hay más artículos, ya sea de ciencia, ya sea de incluso de médicos, de médicas o incluso de antropólogos, antropólogas, que están desvalidando toda la teoría que posiblemente en su momento, dado su momento histórico, el lugar donde él nació y él ofreció esta teoría al mundo, hoy día ya no es válida. Hoy día ya no es válida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que en su momento parece ser que sirvió para justificar y para reforzar bastantes sistemas, pero hoy día dicen, parece ser que no es tan cierta como que, digamos que la naturaleza humana, ¿no? Ahora ya sé que me he ido a la humanidad, que a la persona, parece ser que no somos tan competitivos por naturaleza como las teorías, todos los sistemas, todas las prácticas, todas las dinámicas, todas las, incluso todas las partes del viejo paradigma, del paradigma que ahora mismo está, del sistema capitalista incluso, ¿no? Del sistema político, del sistema cultural, que al menos de aquí, pues voy a hablar así, en España o occidental, se ha basado en parte en las teorías de Darwin, pues parece ser que ya no tienen mucho sentido, porque cada vez están más desmentidas, porque es necesario quizá que hagamos esta reflexión de aprender a soltar o aprender a relativizar, a contextualizar las teorías en su momento y en su especie. De hecho, dicen que si Darwin ahora mismo viera en lo que se ha convertido su teoría, pues quizá o se pondría a reír o se iría a beber un buen vino. Eso lo dejamos como fantasía de una, o como, mira, quién sabe, ¿no? Entonces, por el otro lado, muy interesante, porque ahora mismo afortunadamente hay un resurgir muy interesante del mundo de los hongos, de la gran especie de los hongos, de la maravilla que es el reino de los hongos y de todo lo que el reino de los hongos facilitan al reino de las plantas y al reino y a nosotros mismos. El otro día leí en un libro muy interesante que en nuestro cuerpo hay más bacterias y hongos que células. Yo esto a mí me generó me fascinó, dije, qué maravilla. Que pues parece ser que antes estaban los hongos. Claro, últimamente en las lecturas que estoy haciendo estoy viendo cómo los hongos y las plantas y los árboles establecen toda una serie de relaciones colaborativas donde sí que las dos partes buscan ser nutridas, ser respetarse mutuamente a través de estas relaciones de cooperación que establecen fascinantemente entre ellas. Claro, creo que todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo que antes que nosotros humanos estaban como mínimo las plantas y los hongos y los árboles. Eso estamos de acuerdo, eso sí. Entonces, creo que ellos y ellas nos pueden de alguna manera también al menos dar esta chispa para que lo pasemos en lenguaje humano, en el lenguaje de la sociedad que estamos viviendo en estos sistemas de trabajo,
de trabajo, de dinero, de casa, de familia, de que hemos creado los humanos para poder revisar, al menos volvernos a cuestionar, quizá que esto de la competencia está un poco ya en desuso, porque quizá ya no es lo que a nosotros en este momento, en esta situación, con el sistema que estamos viviendo, es lo que más bienestar o más conciencia o más conexión o más facilitación nos va a dar a cumplir nuestros propósitos vitales. La pregunta que sigue, la 5, se engarza con esta reflexión, Sandra, porque es interesante que dentro de las temáticas abordadas por la revista Ulises, como la psicología transpersonal, se nos habla constantemente de, por ejemplo, experiencias en torno a la iluminación, la trascendencia, el éxtasis, visiones, unión con el todo. Entonces la pregunta que queda es, ¿son aquellas metas muy ambiciosas para un ser humano común y corriente? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? Bueno, pues mira, yo sinceramente, Javier, creo y siento que actualmente a la iluminación, a la trascendencia, a todos estos, vamos a empezar diciéndoles conceptos. En realidad son experiencias, lo sabemos. Pero vamos a empezar diciéndoles conceptos. Actualmente tienen una carga que es necesario que empecemos a limpiar, ¿no? A desinflar esta carga. Rotundamente, para mí es cierto, 100%, ahora mismo yo pondría la mano en el fuego y pondría, las dos manos en el fuego ahora mismo. Sin duda, nuestra naturaleza es el sentirnos que nuestra alma, esta alma puede vivir en su propio cuerpo sin que el cuerpo deba de cargar todo aquello que no fue sanado en su momento, o no fue liberado en su momento, o no fue manifestado en su momento. También pondría la mano en el fuego que es natural, es nuestra naturaleza, poder vivir, claro, iluminados, ¿no? Yo digo la palabra iluminado y yo misma es como, wow, iluminado. Entonces nos viene Buda y nos viene todas las historias que conocemos de la iluminación, pues vamos a sacarle carga, porque quizá es algo mucho más sencillo. Quizá lo sagrado, quizá lo espiritual, no quizá. Mira, yo me aventuro y te comparto que para mí es así, es algo muy simple. Es algo tan simple que cuesta un montón. ¿Sí? Es algo tan simple que cuesta un montón. La simplicidad de la sacralidad de despertarse y sentir qué maravilla haber dormido, ¿sabes? Una noche más. Haberse despertado un día más. Qué maravilla poder beber agua. Qué maravilla poder, aunque sea un momento, no sé si al día, pero a la semana, mirar a los ojos y sentir una conexión con una amiga, un amigo, pareja, amante, vecina, vecino. Qué maravilla poder parar y qué sagrado que es poder simplemente ver crecer a nuestros hijos. Qué maravilla y qué sagrado es poder
caminar. Tú y yo lo podemos hacer, yo creo, ¿no? Podemos caminar, eso es sagrado. Qué simple y qué... Entonces, todo esto es muy espiritual, todo esto es muy simple, todo es, y sin duda podemos llegar a recuperar. Y también, sin duda, a veces, el poder vivir en esta simpleza, pues es un trabajo, es un curro grande de sanación y de reactualización. Y hay apegos, y hay dificultades, y hay, y hay adicciones, y hay, y hay luchas internas, y hay conflictos, y hay mucho, mucho, mucho. Pero es el momento, yo creo, de empezar a sacarle tanto peso al... Uy, al estar iluminado y al... Porque sí que es nuestra naturaleza, claro que lo es. Pero vamos a descubrirlas en lo simple, ¿sí? Vamos a experimentarlo de momento en lo simple, porque eso sí que lo tenemos al alcance, ¿no? El trascender, ¿qué es trascender? ¿Qué voy a trascender? ¿Trascender mi ego? A ver, un momento, ¿dónde vamos? ¿Qué estamos diciendo? Trascender el ego. Vamos a trascender, pues vamos a trascender aquí y ahora, hoy, ¿qué puedo trascender? ¿Sí? ¿Puedo trascender, por ejemplo, que habitualmente cuando voy con esta persona en el trabajo, noto que me pongo tan nerviosa que contesto antes de que esta persona acabe? Vale, pues sí. Voy a trascender esto. ¿Cómo? Pues voy a al menos pararme y dejar que esta persona acabe de hablar. Genial. Lo voy a hacer. Muy bien. ¿Lo consigo? ¿El primer día? Sí, perfecto. ¿El segundo día? Quizá necesito unos cuantos días. Vale. Pero si llega el momento de que puedo estar tranquila escuchando a esta persona y respirando, esto ya es trascender algo, y eso puede ser realmente un acto de amor muy grande, y puede ser un sentirse conectado con esa persona muy grande. En fin, yo creo que sí, que si le empezamos a sacar tanto peso, ¿no? Y tanta incluso intelectualidad a todo esto, y gracias, ¿no?, a las experiencias de personas que han llegado a estados de conciencia iluminados y también trascendentes, como hace este último siglo XX, como mínimo, vamos a decir el siglo XX, pues gracias a ellos que nosotros hemos podido mantener viva esta chispa. Quizá ahora ya es el momento de poder buscarlo en nuestro simple, en nuestro cotidiano, en nuestras en nuestro día a día, y sí, y claro que podemos sentirnos que trascendemos a cositas chiquitas, cositas que pueden tener un gran impacto en nosotros y en nosotras, en nuestra psique, en nuestro cuerpo, y nos pueden empezar a recordar o reactivar estados que se acercan a estados que van hacia sentirnos iluminados y hacia sentirnos conectados y conectadas, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí, maravilloso, porque probablemente, claro, como todas las cosas, incluso en otros contextos se les revierten de mitologías, ¿verdad? Como de nociones rimbombantes o extravagantes y cosas por el estilo. Entonces nos empapamos un poco de que la iluminación es un estado de baja, y donde al final, y quizás como dices tú, claro, en las pequeñas cosas hay una conexión con todo, con la vida, con el momento, con el presente, y no es necesariamente una meta donde hay que llegar, y si no llego me pongo ansioso, me pongo triste y me frustro, porque no alcance nunca eso, ¿verdad? Cuando probablemente me hace mucho sentido sea eso, nada más el hecho de decir, bueno, gracias por esta tarde de conversación, de conectarnos, por ejemplo, de verte y ver que disfrutas del atardecer,
y podemos, ¿verdad?, seguir explorando y después podemos tomarnos un té y así, y es la vida nada más. Pues, y el día de mañana vamos a mirar las estrellas y vamos a decir, ok, vivimos, y con eso ya probablemente hay un salirse de ese, de ese egoísmo, ¿no? Como dice la palabra, en ese éxtasis, ¿verdad? De sentir esa paz profunda y ese gozo del mero ensimismamiento. Entonces lo comparto totalmente, Sandra, y me hace mucho, mucho sentido. Te lo agradezco mucho que lo digas de esa forma, porque realmente lo reconozco. De hecho, la pregunta que sigue, la 5 que nos corresponde, también nace un poco como de la visión de revisar la revista. Ustedes me hicieron llegar a mí los índices de los volúmenes, de las publicaciones, de las ediciones, y me llamaba mucho la atención que en todos los trabajos que hay en torno a Entogenia, a psicodelia, a esta cultura, por ejemplo, la psicología transpersonal, habían como muchos temas que estaban muy ahí como dando vuelta. Por ejemplo, iluminación, trascendencia, éxtasis, visiones, unión con el todo. Entonces la pregunta es, de aquellas temáticas que no habla usualmente Revista Ulises, ¿verdad? Y todas las disciplinas que recoge, ¿tú crees que son metas muy ambiciosas para un ser humano común y corriente? ¿O de alguna manera uno, un trabajador común y corriente o alguien común y corriente, puede de alguna forma experimentarla? Yeah. Sí, son preguntas muy interesantes todas, ¿eh? A ver, yo creo que todos somos normales y corrientes, en primer lugar. O sea, tampoco hay que distinguir, ¿no?, entre las personas que son capaces o que transitan por estos caminos de una manera más o menos relajada y otros que, bueno, que quizá no puedan alcanzar estos niveles de alteración de la conciencia sin perderse por el camino, sin errar el camino, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que claro, es que esto es todo un proceso, porque antes pensaba de una manera y ahora pienso de otra. O sea, yo te traslado cómo pienso ahora mismo y ya veremos mañana. Yo ahora soy muy partidario de la visión que también tenía Goethe de Fausto, en el sentido de que él era muy cauto en este sentido y no... O sea, se guardaba mucho de recomendar cualquier camino de crecimiento personal a cualquier persona. Porque decía, y de hecho el último texto que envía Ulises trataba de esto, decía que no todo el mundo es capaz de gestionar lo que puede aparecer cuando empiezas a transitar uno de estos caminos, ¿no? Entonces, quizá no es para todo el mundo, quizá hay que ver... a quién le llama primero, pero quién puede transitarlos después. Aunque sin eso, sin establecer ninguna jerarquía ni nada en absoluto. De hecho, no sé, no te serviría de nada ser casi como un Buda en una situación donde tienes que apagar un fuego o tienes que solucionar un conflicto. Yo qué sé, si estás en un almacén y se cae una caja encima tuyo, pues tienes que saber qué hacer o cómo caer. En cambio, si te encuentras en un templo turco y tal, y te piden estar encerrado en una habitación 40 días, pues obviamente no te servirá de nada saber cómo apagar un fuego, ¿no? O sea, no sé, depende del contexto y de la situación, tus habilidades o tus capacidades también serán más o menos valiosas. Entonces, esto de los caminos, claro, también hay un punto que es que la mayoría de estos caminos o métodos para alcanzar estas metas de iluminación, de éxtasis y tal, surgieron hace miles de años, literalmente,
excepto en el Islam, que es más moderno, pero la mayoría del catolicismo, budismo, tienen 2000 años o más. Y entonces los métodos para llegar a esa paz, a esa nirvana, o bueno, puede llamarse como quiera, eran unos entonces, y los métodos no han cambiado, mientras que el mundo sí que ha cambiado. Entonces, yo tampoco veo que el esquema o que el patrón tenga que ser exactamente el mismo hace 2000 años que ahora. O sea, a mí me parece que alguien que es capaz, por ejemplo, de lo que decíamos antes, ¿no?, de mantener una vida familiar estable y saludable, de tener un trabajo que le llena, de ser fiel a sí mismo y a su propia esencia, y estar más o menos bien, incluso económicamente, me parece mucho más iluminado que cualquier monje en cualquier templo budista en Nepal. O sea, en esta sociedad moderna, lo que podríamos considerar iluminado quizás es esta figura que no está tan idealizada y tan reflejada en los mitos y cuentos, pero bueno, yo creo realmente eso, que saber estar en esta sociedad de manera sabia y saludable es realmente de sabios. Pero entonces, claro, bueno, dime. No, al menos, como tú dices, por ejemplo, podría ser vivir una vida común y corriente, de trabajar, quizás tener una vida en la familia y no tener bruxismo. Ya con eso ya estamos. Exacto, exacto, sí, sí. Y también hay una diferencia, ¿no?, entre la gente que vive de manera corriente y sin inquietudes personales, sin preguntarse más allá de, bueno, quién soy, qué hago aquí, o sin ser muy profundo a nivel, no sé, intelectual o espiritual. Pero personas que hacen exactamente lo mismo a nivel fenotípico o a nivel comportamental, pero que en cambio tienen una profundidad interior abismal, ¿no?, que solo conoces cuando conoces realmente a esa persona y no cuando te la encuentras en contextos sociales así, que quizás tu compañero de trabajo, pero como nunca se deja ver esta otra parte que es más escondida, pues nunca lo llegas a ver, ¿no? O sea, tampoco es el hecho en sí de estar con un trabajo, con familia y tal, lo que determina que vayas a ser de una determinada manera, sino que puedes hacer exactamente lo mismo, pero tener una vida interior muy rica y muy satisfactoria. Y claro, esto es como realmente yo creo que se puede llegar a una iluminación occidental de alguna manera hoy en día, ¿no? Juan Carlos, vamos con la pregunta 6. Acá la tengo. Esta pregunta es interesante porque es una pregunta que yo he hecho a todas las entrevistas que he realizado, o sea, independiente de cada foco, de cada punto de vista. Parece ser que los seres humanos vivimos un problema que, bueno, ya de partida estar en el mundo, existir, nos parece muy extraño este mundo, tratamos de buscar soluciones, caminos. Estos mismos caminos, que de alguna forma es a lo que alude el canal, son como rutas que nos permiten decir por acá no, por acá sí, si te pasa esto, o si transitas por acá te puede ocurrir esto, lo otro. Y me ha llamado la atención que muchas perspectivas, ¿verdad?, tienen distintas visiones acerca del problema fundamental. Qué sé yo, el anarquismo puede decir que es la existencia del Estado, el budismo la existencia del deseo, el cristianismo, no sé, la existencia del diablo. O sea, como que hay algo que es el problema raíz de todos los males del mundo, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que desde la psicología transpersonal, desde la psicodelia, ¿verdad?, también hay una necesidad de resolver algo. Ahora, lo que tú decías, que es muy interesante, ¿verdad?, que esto que se había desarrollado en los años 60, 70, lastimosamente se vio un poco como exigido, ¿verdad?, por el auge de esta droga dura y que son devastadoras, no cabe duda, y que no tienen un componente de búsqueda espiritual. O sea, hay otra, o de conciencia, ¿verdad? Hay otra cosa, al revés, como que a la gente la terminan por aniquilar. Y me parece interesante que se retome, ¿verdad?, desde otras vías, búsquedas mucho más profundas.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el principal problema que crees enfrenta la humanidad, tanto a nivel colectivo como individual? ¿Y por qué? ¿Tiene solución desde desde el punto de vista que ustedes han podido adquirir durante todo este tiempo? Sé que es una pregunta difícil, que es como muy fundamental, pero probablemente toda la edición de la revista Ulises, con todos los artículos que ustedes han logrado, ¿verdad?, publicar, con toda la propia búsqueda que ustedes han hecho, quizás les podría ayudar a responder a cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos y que es de dónde nacen, ¿verdad?, todos los otros problemas y al cual deberíamos como hincar, ¿verdad?, para, no sé si resolverlos, pero al menos como para lograr desatar este nudo jordano tan complejo. Bueno, efectivamente, esta es un poco la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo debo, antes de darte una respuesta a esto, debo hacer una aclaración. Y es que, así como en la anterior pregunta, digamos, mi respuesta ha sido como muy objetiva. Lo que te responda a esto no es el sentir colectivo de la revista, ni es una respuesta consensuada, ni mucho menos. Es decir, es mi respuesta a título individual. No me puedo convertir en este caso en portavoz de esos más de 175 colaboradores que ha tenido la revista. Es decir, probablemente si preguntaras, si te respondiera otra gente, te diría otra cosa. Dicho esto, insistiré en mi condición de historiador y sociólogo. Es decir, entonces, mi punto de vista es que el principal problema al que nos enfrentamos la humanidad es que vivimos instalados en un sistema que exige un crecimiento constante e ilimitado y, por tanto, no sostenible en un mundo que es limitado. La Tierra no es un chicle, es el hábitat que es y de ahí no podemos salirnos. Y de este crecimiento, a mí me parece especialmente problemático el crecimiento de la población, la superpoblación mundial. De hecho, todos los problemas de los que se habla constantemente, ¿no? La contaminación, la deforestación, el cambio climático, la escasez de recursos, sobre todo del agua, los movimientos migratorios asociados, el desequilibrio medioambiental, la destrucción, en definitiva, de nuestro hábitat natural, tiene que ver con ese crecimiento y ese crecimiento desmesurado de la población. A esta cuestión del crecimiento yo le añadiría otra, y es lo que podríamos denominar la aceleración de la historia. Es decir, la celeridad con la que se produce el devenir de los acontecimientos. Es decir, desde los años 80 ahora se ha producido una aceleración en todas estas cuestiones que hemos comentado, que ni por asomo todos los siglos anteriores, ¿no? Por lo demás, tenemos la tendencia a pensar que vivimos en un mundo seguro y previsible en el que tenemos esta falsa idea de que el hombre domina a la naturaleza, ¿no? Y esto no es así. O sea, es decir, el mundo es un lugar hostil donde pasan cosas malas, donde la normalidad y la seguridad son relativas y donde puedes horrorizarte, pero no puedes sorprenderte. Y desde luego no todo es previsible y nadie es inmune al caos periódico que se produce, al zarpazo de la naturaleza desprovista de sentimientos. Esto es algo, es decir, la naturaleza, esta idea bucólica de que la naturaleza es buena, la naturaleza no es buena ni mala, la naturaleza se manifiesta como es y en unos casos nos beneficia a los seres humanos y en otros nos perjudica terriblemente. Y ahora estamos viviendo uno de esos momentos con la pandemia COVID en la que realmente estamos así. Sucede también que de manera, esto históricamente es así, de manera periódica la humanidad
tiene que enfrentarse a problemas y a retos de manera constante. Y lo que sucede, y esto ha sucedido siempre, es que cuando encontramos solución a un problema, acabamos generando varios que debemos volver a enfrentar y debemos volver a solucionar y generamos varios más. Y esto es a lo que llamamos progreso, ni más ni menos. Es decir, el progreso de la humanidad consiste en la solución de determinados problemas, de determinados retos, si quieres, cuya solución origina la creación de nuevos problemas. Entonces, la pregunta un poco es si estos problemas a los que nos enfrentamos, insisto, bajo mi punto de vista, los más importantes son el crecimiento y la aceleración, si son reversibles y si la solución está en nuestras manos. Y en última instancia, si vamos a llegar a tiempo, si estamos a tiempo. Tú sabes que mucha gente, yo no voy a valorar esta opinión, porque entre otras cosas a mí no me interesa esta solución, piensa fervientemente que la solución, el futuro de la humanidad, está en colonizar otros planetas, que algún día va a ser necesario abandonar este hábitat por inhabitable y tendremos que colonizar otros mundos de alguna forma para podernos perpetuar como especie. A mí esto no me interesa demasiado porque en el caso de que me lo propusieran sería de los que me negaría a abandonar el planeta, es decir, no me interesa. Pero la pregunta que yo les haría a estas personas es, ¿vamos a llegar a tiempo de colonizar otros planetas al ritmo, digamos, en que hemos acelerado la destrucción del nuestro? La verdad es que no tengo una respuesta para esto. Lógicamente, desde la psiquedelia, esto es una cosa que ya se dijo en los 60 y que se vuelve a decir ahora, se piensa que, digamos, no hay una posible revolución a nivel mundial sin antes haber llevado a cabo esa revolución a nivel interno, a nivel personal. Es decir, difícilmente podemos intentar salvar el planeta si antes no hemos sido capaces de salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto es una idea que está ahí y que lógicamente choca con otras, digamos, filosofías o maneras de entender el mundo, el marxismo o el anarquismo que has mencionado tú antes. Piensan que no tienen en cuenta esta revolución personal o incluso la consideran como algo estrictamente hedonista y que lo que hay es que, digamos, buscar una solución colectiva a toda costa de una manera, es decir, intentar cambiar ese sistema que nos exige ese crecimiento constante y que cualquier revolución, digamos, de interior, pues quedaría relegada a un segundo plano. Y hay varias cosas interesantes ahí, Juan Carlos, porque, por ejemplo, por una parte, a ver, me quiero tomar de dos cosas que tú mencionaste y me parecieron muy interesantes. Una, usualmente hablamos de que la humanidad se va a salvar, ¿verdad? Una cosa por el estilo. Hablamos de la humanidad se tiene que salvar, ¿verdad? En este contexto donde el planeta está haciendo crisis con la situación medioambiental que tenemos. Y puede ser que el día de mañana el ser humano busque otros planetas, ¿verdad? Y los encuentre y probablemente la tecnología el día de mañana lo logre. Ahora, lo más probable es que eso le corresponda a quienes tengan los recursos necesarios para hacerlo. No sé si vamos a hacer todos los que vamos a estar en esos viajes espaciales, ¿verdad? Ganando o logrando estos paraísos, probablemente que, quién sabe, ¿verdad? Colonizar de nuevo, ¿para qué? Porque probablemente si seguimos con las mismas dinámicas que tenemos, que vivimos acá en este planeta Tierra, instalándolo en otros mundos, probablemente vamos a seguir en el mismo círculo que estamos teniendo, ¿verdad? De este apetito voraz y quizás plantándole guerra a otras civilizaciones, si es que existen, no tengo idea. Y entonces ahí, ¿verdad?, viene esto sobre el diálogo, sobre el desarrollo interno, ¿verdad?, del que yo estoy de acuerdo.
pero lo que uno tristemente, no sé si tristemente, lo que uno se da cuenta es que en el fondo, como revolución, ¿verdad? No es, no sé si una revolución como tan querida, tan anhelada. O sea, la gente tiene sufrimiento, tiene pesar, y probablemente cuando le duele, ¿verdad?, se lanza a desarrollar búsqueda, con todas las pérdidas que tienen esas búsquedas, con los gurús, con los maestros medio farsantes que aparecen por ahí, de repente aparece un camino interesante para alguien y logra, ¿verdad?, dar paso, ¿verdad?, hacia su propia conciencia interesante. Pero además no es un camino que pareciera estar hoy por hoy como muy querido, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, los grandes medios de comunicación de masa han instalado otras necesidades donde la gente parece que quiere otra cosa, parece que quiere el último auto, parece que quiere, ¿verdad?, el último aparato de esto. Y por última y en última instancia, en esta como espiritualidad que se pueda lograr, ¿verdad?, hay un desafío que no es menor. Entonces, en esta misma pandemia que hemos vivido, ¿verdad?, de confinamiento, los problemas emocionales y mentales, ¿verdad?, han sido enormes los que se han generado. Entonces, ¿cómo las personas que proponen estas vías se paran frente a este desafío que es gigantesco, ¿no? Porque yo me imagino que la experiencia de ustedes, por ejemplo, de Revista Ulises, de todos los buscadores, por ejemplo, del año 60, 70, 80, estaba la esperanza hacia adelante de quizás aportar en la construcción de un mundo mejor. Pero hoy día lo que existe hoy por hoy es como una sensación de desesperanza, así como que de verdad estamos fritos. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos, con toda la experiencia que tú tienes? O sea, ¿hay esperanza o no? ¿El ser humano va a querer buscar esta revolución interna y vivirla? ¿Quizá será, estaremos a tiempo? Bueno, es que tú has introducido un tema interesante. Yo sé que lo planteas en otra pregunta y te responderán otros compañeros y compañeras de la revista, y es el tema del sufrimiento. El sufrimiento que, bajo mi punto de vista, implica no solamente el dolor físico, sino el dolor moral de la existencia, es consustancial a nuestra especie. Y ese sufrimiento moral, yo pienso que tiene una raíz común, que es el hecho de que no morimos, de que un día nos vamos a morir. Nos vamos a morir individualmente, me refiero, no a la desaparición de la especie, esto es otra cosa, sino que... Entonces, esto es una cosa que nos distingue de todos los demás animales, es decir, ningún animal, salvo el ser humano, tiene la conciencia de finitud. Ningún animal sabe que se va a morir un día, solamente nosotros. Entonces, esto lo tenemos... Podemos pensarlo o no pensarlo, pero somos conscientes de ellos desde una edad muy temprana. Es decir, yo no sabría decirte cuándo tomé conciencia de que un día me iba a morir, pero probablemente tendría 5 o 6 años, ¿no? Si me permites, te contaré una anécdota, ¿no? Que murió, pues eso es que yo debía tener 5 años, no más, por eso. Murió una vecina en casa de mi abuela, ¿no? Yo iba todos los domingos a comer allí a casa de mis abuelos, murió la vecina. Yo, para mí, es el primer contacto que tuve con la muerte, ¿no? Entonces, recuerdo que le pregunté a mi abuela que por qué había muerto la vecina. Y mi abuela me dijo, pues porque era muy mayor y tal, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿qué edad tenía? Y... la señora pues tenía a lo mejor 79 años, no lo recuerdo. Y me dijo, ¿qué edad tenía? 79 años y tal, me responde mi abuela. Y entonces yo me quedé mirando y le pregunté, ¿y tú cuántos tienes? Y mi abuela me dijo, 83. Y yo con la lógica infantil, dije, ¿y por qué se ha muerto ella que es más joven que tú, ¿no? Y entonces mi abuela me dijo, mira, le toca a quien le toca, ¿no? Esa fue la respuesta. Bien, entonces... la conciencia de finitud, la conciencia de que un día nos va a morir, vamos a morir,
esto implica un sufrimiento. Yo digo, no es que estemos las 24 horas del día todos los días pensando en ello, pero esto lo sabemos. De hecho, yo creo que, ya te digo, esto es una apreciación muy personal, ¿eh? Todas las religiones y todas las filosofías, de alguna forma, que a las que se arriman las personas que buscan, en parte han surgido para paliar este sufrimiento. Cada una desde su manera, ¿no? El budismo, pues, con la vía del no apego, el islamismo con esta especie de fatalismo que se resume en la frase Inshallah, Dios lo ha querido, ¿no? El cristianismo, o por lo menos el catolicismo, enfocando el sufrimiento, el dolor, como una vía de superación espiritual, es decir, distintas maneras de enfocarlo, pero todas orientadas a eso, ¿no? A liberarnos de ese sufrimiento. Yo creo que ese sufrimiento no nos vamos a liberar jamás de él, es decir, lo que tenemos es que aceptarlo, es decir, aceptar nuestra finitud y aceptarlo como un hecho normal. Cosa que, aunque la gente digamos sí, 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 en el fondo es no, porque piensa en los casos, los ejemplos de ese deseo de inmortalidad que en algunos seres humanos ha llevado al... piensa en toda la literatura, el tema de los pactos con el diablo, es decir, lo que sea con tal de no morir, de vivir eternamente, ¿no? El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde y tal. Hoy en día esto se ha enfocado hacia la medicina y la cirugía estética, es decir, operaciones y operaciones y más operaciones para parecer más joven, para... En el fondo, detrás de eso, lo que hay es ese rechazo a la idea de que un día vamos a palmar. Es decir, esto no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces yo creo que optemos por la vía que optemos, debemos reconciliarnos con nuestra naturaleza en el sentido de que tomar la muerte como un hecho natural, que un día nos va a ocurrir, Y que es así, y que no es reversible, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, para esto sí que no vamos a encontrar una solución, esto no lo vamos a solucionar, aunque hay mucha gente empeñada en lograrlo a nivel científico, pero esto me temo que va a ser muy difícil, ¿no? Es decir, puede ser que incluso nuestra conciencia acabe un día enchufada a un ordenador central, pero nuestro cuerpo un día va a desaparecer, esto es inevitable. Entonces, yo creo que cualquier solución que propugnemos en este sentido ha de pasar por este hecho, por el aceptar la muerte como un hecho natural, no como un hecho extraordinario, ¿no? ni sobrenatural. Fíjate, muchas veces, ¿no? Muere alguien con 70 años. ¡Jo, qué joven! Y tal, ¿no? Y dices, bueno, a ver, esto en fin. Entonces, yo ya te digo, esto es una respuesta muy, muy personal por mi parte. Es decir, yo creo que si aceptáramos este hecho, que a ver, lógicamente hay en principio en Oriente, por no entrar en no especificar más, yo creo que este hecho se tiene mucho más asumido que en Occidente, ¿no? Pero bueno, esto me parece que es un... Si tuviéramos la muerte, nuestra muerte un poco más asumida, yo creo que viviríamos un poco más felices de lo que vivimos. Otra cosa no te puedo decir, la verdad. No, pero con eso he dicho muchísimo, no cabe duda. Me gustaría que nos pudieras compartir eso, Xavi, como en todos estos años, ¿verdad?, de publicación de la revista Ulises, de esto,
de este viaje, de este viaje tal cual, así, ni interno ni externo, probablemente este viaje, ¿verdad? Sí. ¿Qué significado para ti puntualmente Revistolice? Bueno, yo el primer punto que ya te lo he comentado antes, que es esencial para mí, es la amistad. O sea, estos 20 años, más de estos 23 años, ¿no? Son ya, hemos coincidido, algunos seguimos juntos, otras personas se han desplazado a otros países o se han alejado. Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Lo importante para mí de estos años es que se ha construido de alguna manera un lugar invisible, porque no es físico, en donde podemos seguir haciendo cosas juntos que nos apetecen, etc. Ese sería, el vínculo de la amistad es importante. Por otro lado, todos estos años me ha permitido conocer cosas constantemente, cosas nuevas. Porque uno no se puede enterar de todo lo que ocurre. Pero, ostras, decir, oye, ¿te has enterado? Mírate esto. Pa. O sea, el acceso a conocer cosas nuevas y explorar territorios que no me serían propios por la inercia profesional o vital. O sea, la amistad, el conocer, el explorar. Y luego, después de todos estos años, un cierto seguimiento de cómo, 20 y pico de años, la sociedad cambia, igual que cambiamos los individuos, cambia. Entonces esto para mí también es importante, bueno, tiene su valor, ¿no? De ver cómo han sido las cosas hace X tiempo, cómo han sido siendo y cómo son ahora, en donde, como tú has comentado antes, ha ocurrido lo de la pandemia y se ha puesto patas arriba todo lo que hubiésemos podido prever, construir, etc. Oiga, no, póngalo a punto cero porque vamos a empezar. Con todo el bagaje que tengamos, pero el cuenta kilómetros vas a ponerlo a cero porque estamos haciendo. De hecho, que quizás, bueno, yo me lo reservaba un poco para la última pregunta, pero aquí vendría que toda esta situación alterada de este año 2020 nos empujó, bueno, nos llevó un poco a plantearnos que después de 23 revistas publicadas en blanco y negro sobre cosas muy coloridas, quizás llegaba la hora de buscarnos un soporte muy colorido para dar adelante. Y bueno, luego te comento, pues porque ahora estamos construyendo una página web y estamos trabajando lo que consideramos una evolución de la revista, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta pregunta, claro, las relaciones es algo muy importante para mí, porque la vida nos lleva a situaciones en donde conoces a determinadas personas, pero hay situaciones o hay cosas que no te llegan porque no están en ese momento en tu proximidad, en tu camino, etc. Entonces, todo tipo de encuentros amigables, es que, ¿sabes? Noches en donde no hemos parado de hablar, a reír, a ayudarnos, es, oye, ¿qué necesitas? ¡Pam! Cuando uno detectas o te parece que está un poco bajo anímicamente, pues haces de pasar por el lado y a ver si le sacamos una sonrisa porque le cambiará el chip y a uno mismo. Luego hemos participado en esto mismo, pero hemos participado en estos años también en algunos eventos, igual que fueron los encuentros psicodélicos, de mucha gente. Voy a mencionar dos que yo creo que son, vaya, para mí han tenido su importancia. En el 2001 celebramos, junto con bastantes colectivos franceses, españoles y tal, de música básicamente, organizamos lo que fue una gran fiesta o una gran rave en un balneario abandonado, en las cercanías de Barcelona, que llegamos, empezó un viernes, terminó un lunes, por ahí pasaron 5.000 personas y, bueno, yo lo que te decía antes, no te voy a explicar nada, pero sí fue un evento en donde participamos como colectivo, decimos así, Ulises, y hubo música, hubo proyecciones,
y mucha, mucha interrelación con las personas. Eso. Y luego otro evento más festivo de celebración, que fue cuando se cumplían, yo creo que fue a los 10 años de la revista, alquilamos un barco de un grupo de teatro de aquí que se llama La Fura dels Baus, aunque es conocido en todo el mundo, La Fura dels Baus, un barco súper grande que estaba en ese momento aparcado o anclado en el puerto de Barcelona, y ahí hicimos una fiesta de 12 horas, de 12 del mediodía a 12 de la noche, que luego se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, y con también un poco como los encuentros, es decir, en la bodega sucedían actuaciones de danza, de música y tal, en otros espacios habían charlas, todo al mismo tiempo. Y luego había la cubierta del barco, en donde no había nada preparado, pero la gente se lo pasaba pipando, ¿no? Hombre, se encontraban, ostras, cuánto tiempo, bueno, estas cosas, ¿no? Luego, claro, todos estos años los congresos que te he comentado al inicio de José María Fricla han sido muy importantes y muy inspiradores para Ulises, porque aparte de que ahí conocimos a todos estos personajes públicos que nos permitió tener una relación con ellos y poder solicitarles colaboraciones escritas o visitarles, etc. Alexander Sulgin, cuando estuvo en uno de estos congresos en Lérida, una ciudad catalana, le invitamos a venir a Barcelona y pasamos un día fenomenal. Nos fuimos a Sitges, un pueblo cercano en la costa de Barcelona, y este Alexander Sulgin, bueno, era un señor que no podías parar. Yo, por suerte, hablaba francés y yo no hablo nada de inglés. El inglés era su lengua, pero hablaba francés y nos pudimos comunicar, y la verdad es que no podía parar de reír, porque es que dijese lo que dijese este señor, fuese profundo o liviano, tenía una cosa como que lo desacralizaba, ¿no? En el sentido de, vamos a hacerlo humano, estas cosas son humanas, son accesibles. No. Luego también cuando fue el 100 cumpleaños de Albert Hofmann, en Suiza organizaron un supercongreso y bueno, hicimos una comitiva de Ulises que fuimos para allá, y es un evento también que fue muy importante para personalmente, porque pues eso, o sea, ya no era solo nuestro entorno, había gente de Suiza, de Hawái, de Estados Unidos, de todos los estados, de toda Europa, ostras, y era muy agradable, era muy agradable y aprendías mucho si querías. Si no, te podías dedicar simplemente a establecer relaciones de amistad y tal. Pero ese evento, los 100 años de Hofmann en el congreso este, que luego, ese mismo año, José María Fricla organizó también un acto en Barcelona por los 100 años, pero de otra dimensión. Luego de esta revista que hicimos por los 100 años, que con ella bajo el brazo nos fuimos a Suiza, pues hicimos una presentación en Madrid, por ejemplo, desde Barcelona nos fuimos a Madrid. Óscar Ruiz, un buen amigo de todos y colaborador que vive en una finca de allá, un seguidor de esta movida de los Grateful Dead, los Deadheads que se llaman, sería el máximo representante en España, nos recibió en Madrid, nos facilitó la estancia, etc. Y hicimos, pues eso, una presentación, pero que la presentación debió ser interesante, pero para nosotros fue interesante el ir y el volver en grupo, etc. Y bueno, eso, todos estos años el significado personal para mí de la revista ha sido eso, es una llave, ha venido siendo una llave para abrir puertas inesperadas, impensadas, etcétera, porque personalmente pues yo no visité la universidad, no provengo personalmente de un territorio fuerte culturalmente ni intelectual, más bien a mí me gusta decir que vengo de un entorno callejero, de gente que construimos nuestra juventud un poco en las plazas, en las casas y tal, ¿no? Pero luego, ostras,
para mí ha sido muy bien que haya, o sea, me ha sentado bien que haya sido así. Primero las experiencias, sin reflexiones, sin y luego, cuando todo eso casi uno lo empezaba a considerar como, mi época son los años de joven y tal, luego descubres que hay personas que llevan ahí años dándole vueltas a esas experiencias que tú has tenido, que tienen otros, etcétera, que han construido un sistema de conocimiento y tal, muy potentes. Ostras, para mí fue, pues, de nuevo, un territorio desconocido. Es decir, la gente que era capaz de razonar o de expresar todo eso que yo decía, oye, por ejemplo, cuando tienes 16 años, ¿cómo le cuentas a tus padres que el mundo ha dado tres vueltas delante de tus ojos y esto, por voluntarioso que fuese, no se puede? Entonces, pero claro, hay gente muy capacitada que consigue bastante poder explicar estas cosas, ¿no? Si más no técnicamente, ¿no? Por ejemplo, sobre el LSD se sabe, yo creo que todo, ¿no? Una dosis tan ínfima química que ejerza unos efectos tan grandes. Pues hay gente que te lo explica, ¿no? Por esto, por lo otro, aunque siga quedando siempre un ámbito de misterio, que es, siempre será, yo creo que es la gasolina del misterio, ¿no? La gasolina del misterio, pues, ¿por qué seguir si no interesados o curioseando, ¿no? Un viaje, definitivamente, un viaje. Pero un viaje gozoso, un viaje con... Sí, no, pero a mí los viajes, o sea, siempre puede ser, aparecer y las cosas, no sé cómo, pero hurgar en el dolor no me interesa a mí. O la idea del psicoanálisis, ¿no? De ir a buscar, ¿dónde está lo que hice que me No, yo creo que periódicamente gozar en compañía y facilitar las cosas más que complicarlas y tal, por ahí me siento más cómodo en esa tesitura. Perfecto. Xavi, de verdad, esta entrevista está siendo un placer para mí. O sea, de verdad, me abro mucho a tu mundo, lo que me vas contando, y me alegra muchísimo. Así que yo de verdad estoy honrado y nada, no crees que, o sea, créeme que es la mejor forma de comenzar un sábado por la mañana, incluso temprano. Me levanté a las 5:30 de la mañana para conversar con Juan Carlos. Sí, José Carlos y Juan Carlos les confunde, es fácil, ¿no? Pero entre nosotros les llamamos los JCs, ¿no? Y wow, hemos avanzado como avión, porque la última pregunta que toca de la división que hicimos tiene que ver con una cosa bastante personal en términos de tu relación con la revista. Porque durante los años que has participado, y como tú dices, como fan, pero también colaborador, y quién sabe, también ahí como siendo parte del espíritu de la revista Ulises, ¿qué ha significado todos estos años para ti este medio, este espacio, esta comunidad de personas? Pues es muy difícil responder, la verdad, porque cuando te pones a pensar en ello, te vienen a la cabeza muchas cosas. No solo es una revista y no solo es unas personas determinadas, sino que también se han organizado en torno a esta muchas cosas, ¿no? Muchos encuentros de donde han salido muchas relaciones muy significativas, muchos intercambios de todo tipo. Yo, no sé, para ponerle palabras, porque tampoco, o sea, la misma revista es inefable, como las experiencias que tratan en ella, para ponerle palabras yo diría que es un punto de encuentro de la comunidad muy, muy, muy aséptico, muy, muy confiable. Y sobre todo que ves que las personas que lo llevan, bueno, sienten pasión por esto y son realmente unos estandartes de, como te decía, de la contracultura. Juan Carlos, Javier, bueno,
sus textos o sus obras, los vas viendo y realmente ves una capacidad inmensa. Y además son unas personas humanas súper cercanas y súper, no sé, muy, muy, muy cariñosas. Y no sé, y de mucho gusto, la verdad. Yo lo resumiría como eso, como algo que provoca ese nexo de unión y que además permite sorpresas constantes, porque yo en mi caso, como te decía, como no estoy directamente en el equipo, pues cada número que me llega, leer textos, cada uno con una perla ahí que no te esperabas, es como muy, muy, muy gratificante. Y llegamos a la que sería la última pregunta de nuestra conversación, y la que sería la última del video, en todo el recorrido que se hagan con todas las visiones que se reúnan, ¿verdad? De Genis, de los otros compañeros, ¿verdad? De Xavier, de Juan Carlos. Al final, en toda la experiencia que tú has reunido, en toda la aportación que tú has hecho con Revista Ulises, la maravilla de este espacio de YouTube, que es nada más que un medio más, ¿verdad? Como la radio antiguamente, o el periódico, los libros, donde de repente, insospechadamente, aunque uno no, quizás no lo crea, llega a personas que de repente no tienen la posibilidad y el espacio de escuchar a una persona como tú. En los medios usualmente vemos que hay otro foco, ¿verdad? Por ende, si tú pudieras, incluso a alguien que no conozcas, en un tiempo que quizás sea mañana o en 10 años más, ¿qué te gustaría compartir con esas personas, con quienes te estén escuchando? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes te estén escuchando en este minuto? Confía. Me vienen dos. La primera que me viene es que confíen. Me viene el confía. Confía en la chispa de conciencia, confía en la chispa de verdad, confía en lo que hay en ti, que sientes que sigues. Confía, 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 y pensando en estos dentro de 10 años, ¿sí? En estos 10 años, que imagínate, ¿no? Que este vídeo lo ven dentro de 10 años. Pues, ¿sabes qué me sale? Les diría, bueno, ¿ves? Sí, que están haciendo y que estamos yendo hacia algo. Que sí, nos va a continuar conectando con la vida, que sí, que vale la alegría mantener la esperanza, que no es fácil, vale la alegría mantener la esperanza, que sí, que están empezando a aparecer cosas reales, palpables, que nos hacen creer que sí, va a haber un nuevo paradigma y un nuevo mundo. Eso diría yo, ahora mismo. Gracias, Sandra. De corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti también por la invitación. Xavi, la última pregunta. La pregunta del, si pudieras a la gente, ¿verdad?, que te va a escuchar y que nos va a escuchar al final de todo el recorrido que vamos a hacer a lo largo de la entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Porque lo interesante de la plataforma de YouTube es que no sabemos, bueno, hasta cuándo va a estar ahí en internet, pero
hasta el minuto en que esté. A veces llega a lugares bien insospechados. Yo, a mí me ha llamado la atención que de repente ven de acá, de allá. Entonces, a esa gente, y sobre todo teniendo en cuenta hoy día que, por ejemplo, claro, a veces no tiene el acceso como para conocer de algo puntual, pero esto puede ser una instancia. ¿Qué te gustaría decirle o comentarle o qué mensaje te gustaría compartir con las personas que van a estar escuchando en este minuto? Bueno, yo diría algo que es casi que es evidente, pero que nos hemos de cuidar todos mucho. Creo que es guay cuidar a otros y también una tercera cosa que es dejarnos cuidar. Es decir, con ese ánimo de cuidarnos, autocuidarnos, esto no quiere decir no somos enfermeros de nadie ni de nosotros mismos, sino estar atentos a los otros y ser sensibles de que a veces solo nos tenemos a nosotros mismos, entonces hay que saber cuidarse, pero hay que tener la sensibilidad y estar atentos a que cuando nos parece que otra persona necesita un poco de cuidado o atención, que estemos en la onda de poderlo hacer y a la vez también de estar abiertos, vivir abiertos, porque si nos encerramos mucho, nadie nos va a poder tirar un cable en un momento dado. Entonces, yo creo que estos tres aspectos que giran en torno a, para mí, nuevamente a la amistad, creo que esto es importante. Y con esto ya creo que lo habría dicho. Pero bueno, voy a entrar incluso lo que te he comentado antes de que hemos llegado al 2020 y en el 2020, te digo, la revista Ulises, estamos en una transición, ¿no? De capullo a mariposa, gusano, capullo, mariposa, y es que de ser un pliego de papeles enganchados con cola en el lomo, en blanco y negro, nos planteamos ahora, estamos abriendo puertas con lo que tú has dicho, con todas estas posibilidades que permite Internet, que no las descubrimos ahora, pero sí es ahora en que nos ha dado el punto. Entonces, tenemos un canal en Telegram, por ejemplo, en donde pues bueno, vamos publicando cosas ulisianas. En YouTube hemos estrenado también un canal en donde hasta ahora básicamente lo que estamos haciendo es recuperar cosas antiguas, ¿no? Pero ahí iremos colocando vídeos que nos aparecen. ¡Ostras, mira esto de que se hizo hace 15 años! Tenemos un blog, WordPress también. Estamos en Facebook y en Instagram. O sea, vaya, hacemos el triplete estándar, ¿no? Pero, y luego eso, estamos construyendo, que justo este mes de febrero lo decidimos hace un año, o sea, en el mes de febrero del 2020 decidimos que vamos a, y estamos en ello, construyendo una web en donde tampoco sea solo una cosa cerrada, un álbum que enseñamos a los otros. Esperamos que sea una web que permita la participación, la colaboración, que sea un archivo histórico, porque mucha gente pues, no conoce y eso simplemente es ponerlo al alcance, que permita ser una plataforma en donde sigamos reflexionando, publicando narraciones expansivas de experiencias personales. Todo esto serán secciones que habrán. Estamos trabajando también para tener todas las revistas digitalizadas y por lo tanto, porque hay algunos números que en papel no existen ya de entrada, ¿no? Y aparte, por ejemplo, tenemos muchas ganas porque cada vez, ostras, tenemos más contactos con gente de Chile, de México, de Argentina, con América, y el papel es un problema, porque hay que enviarlo, tiene costes, etc. Y el rollo de los bits digitales es que nos ponemos de acuerdo y tú tienes la revista. Evidentemente no es lo mismo, ¿eh? A los que tenemos la edad, que el papel nos gusta y tal y cual, pero bueno, hasta por criterios ecológicos, o sea, el papel ya es innecesario. Vamos a manchar y a dejar las mínimas huellas, ¿no? Entonces, bueno, estarán todas las revistas. Vamos a publicar también libros digitales, que algunos ya son libros que ya han sido publicados en papel, pero que no los reeditan y nosotros los recuperamos. Pero también estamos trabajando ahora en una segunda edición de un libro de Juan Carlos Usó,
que se llamó Spanish Trip, la aventura psiquedélica en España. Y él ha trabajado, ha desarrollado. La primera edición llegaba hasta el año 2001 y esta segunda edición, que será exclusivamente, estará en la web nuestra, hace todo un recorrido histórico desde el 2001 hasta nuestros días. Aparte de que también ha ampliado, por tener más información, de cosas anteriores al año 2000. Entonces, ese es un libro, ahora mismo es la joyita de la corona, ¿no? Porque este libro de Juan Carlos Dussó, además, fue muy beneficioso que apareciese, porque recoge todo ese ámbito que no es académico, que, ¿sabes? O sea, supo reunir muy bien todo lo formal, académico, de investigación científica y tal, pero también ofreciendo todo tipo de información sobre lo que ocurría en la calle, en cosas que solo se enteraban los que estaban allí en ese momento. Esto es lo que yo diría a alguien ahora, en el último momento. Supongo que de aquí media hora diría otra cosa y mañana diría otra, pero ahora mismo, o sea, de aquí poco, clicando las tres W's ulises.online, se llegará, y ahora mismo si se clica eso ya se llega al Telegram y a todos estos sitios que estamos. Y un poco esperamos que de la mano de la tecnología, pues seguir pasándonos lo fenomenal, aunque nos lo han puesto complicado porque ahora no te puedes reunir grupos, no puedes hacer cosas que para nosotros era la esencia. Pero bueno, existe Zoom y existen estas cosas y sí que yo creo, percibo, yo personalmente me parece que desde México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, están sucediendo cosas fantásticas. Están sucediendo cosas fantásticas que babeamos un poco de recibir. Y aunque, por ejemplo, José Carlos Bouso iba hasta ahora a las restricciones muy regularmente para hacer conferencias o participar en cosas de la universidad y tal, y siempre volvía a contar, es Uruguay, esto, lo otro, he estado en México y tal. Y aunque recibimos también, como de todas partes, ¿no? En México, que si se mata gente a punta pala, que si los narcos, que si esto y lo otro, pero recibimos datos e informaciones de cosas fascinantes, de gente que pone en marcha un proyecto y dices, la vida sigue mereciendo la pena, solo porque es vida, ¿eh? O sea, no porque nos vaya de conducir a un lado u otro, pero puestos a que estamos vivos. Y vamos, entonces. Xavi, pero un honor, un placer. Yo lo he pasado fantástico también en este recorrido junto a ustedes. Te lo agradezco enormemente y me honra de que puedan compartir su experiencia a través de esta otra puerta. Y que son puertas compartidas, porque al final lo que ustedes han hecho sintoniza totalmente con lo que acá también se está haciendo. Así que, de verdad, es la evidencia de que estamos unidos. Te mando un abrazo, pero gigante, y muchas gracias. Javier, súper, súper contento de todo. Vaya, y pienso que, bueno, como tú has dicho, seguimos. En Ulises lo decimos mucho. Salud y seguimos. Salud. Oh, gracias.